En esta ocasión, jugando en las NetCon 2020, veréis que aquí no me acompaña ninguno de mis allegados habituales, sino que tenemos pues a gente nueva, gente que para eso son las NetCon, ¿no? Al fin y al cabo, para conocer gente nueva. Y nada, vamos a ir presentando rápidamente, porque solo tenemos 3 horas, que esto es un one shot, señores. Vamos a ir presentando rápidamente. Tenemos a Nick Chimichanga llevando a Kaoru. Tenemos a Ángel llevando a, si no me equivoco, a A Ren, ¿verdad? Ren. Sí. Buenas tardes. Y por último y no más importante, tenemos a Alex, si no me equivoco, Correcto. llevando Aquí a estamos. Takeshi. Buenas. Y nada, como esto es un one shot, vamos a toda leche. Vamos a empezar directamente con la introducción de la partida. Vamos a imaginarnos ahora mismo todos un bosque teñido por la luz del atardecer. Vemos como el sol va descendiendo y podemos acercarnos a esos árboles con las copas teñidas de un color dorado. A medida que nos acercamos, podemos incluso apreciar algo entre las copas, unas pequeñas criaturillas sentadas en una rama, semitraslúcidas, que apenas gracias a un reflejo de ese sol mortecino, podemos apreciar. Parece que ambos están mirando al cielo. Todo está en calma, tranquilo. De pronto hacen girar de una forma extraña su cabeza, como una especie de sonajero. Y en el bosque solo se oye el silencio. De pronto, un sonido atronador hace hacer que un grupo de aves, una bandada de aves, de golpe alce el vuelo. Un sonido que no es del bosque. De repente, nos trasladamos rápidamente a una zona cercana. Allí, no muy lejos, podemos ver a un grupo de hombres y mujeres atemorizados, corriendo rápidamente, liderados por una mujer valiente que porta un fusil. Podemos ver cómo está manchada de barro y corriendo, liderando a ese grupo de hombres y mujeres, grita: ¡Corred, es Nago! Vemos cómo rápidamente llegan a lo que parece un claro, pero no es un claro. Es la parte de una colina totalmente devastada, con los árboles talados, apenas se ven los tocones y montones de madera apilados, hogueras y muchos hombres trabajando. Esa mujer de nuevo grita: ¡A vuestras posiciones! Es como un grupo de fusileros, unos 15 o 20, se colocan en fila. Esa mujer, seguida de ese grupo que la estaba siguiendo a través del bosque, salen del bosque, llegan a ese claro, se apartan, giran rápidamente hacia un lado, cuando de pronto podéis ver cómo el bosque tiembla, literalmente. Esa mujer se coloca a un lado de los fusileros. ¡Aguardad! Todavía no están suficientemente cerca. La tensión en los hombres, el pulso, les tiembla. El sudor en la frente. El sol desaparece. Y como si la noche se tragara todo ese lugar, de pronto, ese temblor parece que cede.
para de nuevo ver una explosión. La tierra salta por todas partes, ramas, árboles, incluso saltando por los aires. Y de pronto, una manada de jabalíes, decenas y decenas de ellos, cargan contra los fusileros, que no tardan apenas unos segundos en descargar a la orden de esa mujer. ¡Fuego! La primera andanada se lleva por delante a decenas de esos jabalíes, pero siguen habiendo más y más. Y al fondo de todo, una criatura enorme, envuelta en la oscuridad de la noche. Una criatura que puede medir perfectamente tres o cuatro metros de altura. Aparece entre los árboles. Y en ese momento dejamos la escena. Pasamos a otro momento. Es prácticamente noche cerrada. Cuando podemos ver a dos hombres apostados en lo alto de una empalizada, a lo lejos, a sus espaldas, mejor dicho, podemos oír el repiqueteo constante de un martillo sobre el hierro. Clink, clon, 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 clink, clon. Constante, no cesa, no para. Y un olor, un humo que lo envuelve todo. Un humo que sube bien alto, de color naranja, reflejando los fuegos de la fundición. Estamos en la ciudad del hierro. Y en esa muralla podemos ver a uno de nuestros personajes, a Takeshi, acompañado de otro de los fusileros, al igual que él. Y este le dice: qué extraño, todavía no han vuelto. Deberían haber regresado ya. ¿Qué hacemos con las puertas? Es hora de cerrar. Tenemos que dejarlas un poco más. Mientras estemos aquí arriba, podemos vigilar. Tenemos que esperar al general. Lo sé, pero nosotros también somos peligrosos. Estos fusiles funcionan. Tenemos órdenes de cerrar. No podemos dejar esto así. Una pregunta. ¿Vale? Yo, ¿a quién estoy aquí? ¿A quién le debo...? ¿A quién, ¿de quién escucho órdenes? ¿Quién me manda ahora mismo? Ahora mismo es un compañero tuyo con el que estás hablando. No recibes órdenes directas de él. Directamente el que está por encima de tuyo es Gonza, que es la mano derecha de Lady Ebosi. Ahora mismo no se encuentra en la fortaleza, al igual que ella y muchos de los fusileros que se han marchado. Vale, vale. Pues supongo que podemos dejar las puertas más cerradas, pero estar preparados para abrirlas si vuelven rápidamente. Tenemos que seguir aquí. No podemos dejar a los generales fuera. Muy bien, acompáñame. Pasamos a otra escena, no demasiado lejos de allí. Podemos ver a una mujer que está en las afueras de la ciudad, acompañada de otros muchos hombres que van acercándose a las puertas. Saben que es la hora en la que se cierra la muralla. Y no muy lejos de allí también puedes ver a un hombre vendado, prácticamente entero, cuerpo entero, acompañando a otro que va igual que él, que parece de mayor edad, pues le cuesta andar, arranqueando. Y todos ellos se acercan a las murallas antes de ese último momento en el cierre.
Uno de ellos, de esas personas que he descrito, es el padre de Ren, uno de nuestros personajes, un leproso. Hijo mío, ya no me queda mucho. Gracias por haberme dejado dar un paseo contigo en estos últimos días. Padre, no digáis eso. Todavía os quedan fuerzas. Viviréis mucho más, no os preocupéis. Padre, Lady, vos y cuida de nosotros. Tranquilícese. Y yo cuido de usted. El bosque, hijo mío. El bosque clama venganza. Y me llevará con él. ¿De qué habláis, padre? Vos no habéis hecho nada malo. Estamos todos malditos. No tendríamos que estar aquí. Padre, no diga eso. Apresúrate, vamos. Pasemos dentro. Podemos ver también. Le acompaño a mi padre, le cojo tan cerca mío como pueda sin dañar sus heridas y avanzo. Podemos ver también a esta chica, a Kaoru. Ella parece muy independiente. No parece que necesite de nadie para estar acompañada fuera de la ciudad. Cuando de pronto se gira y puede ver como una columna de personas se acerca a la ciudad. Parece que es la última, Kaoru. Nadie se ha dado cuenta, salvo tú. Alguien se acerca por el camino. Está oscuro y quizá por eso no los hayan oído todavía. Avanzan de forma normal, ¿no? O sea, si no se les ve es por la oscuridad, no porque estén ocultándose. No parece que vayan muy rápido, si es a lo que te refieres. Parece que van al paso. Curioso. Vale. Pues al ver a esa columna de personas que desde aquí no sé quiénes son, a quien tuviera más cerca, le llamaría la atención y le diría, mira ahí. Ren, alguien te llama la atención. Tú eres de los últimos. A tu padre le cuesta mucho andar. Está en una fase terminal ya de su enfermedad y parece que has quedado de los últimos rezagado. Una chica te impele. Perdón, perdón. Sí, ¿qué ocurre? Le señalo. Allí, ¿ves? Hay gente viniendo hacia aquí, aunque van muy despacio. No sé si no se dan cuenta ahora qué es o qué. Habría que avisar. ¿Podría ser la señora? No lo sé. Voy a ir a ver. Pero avisa, di que avisen a los guardias. Sí, avisaré a los guardias. Pues... ¿Puedo dejar a mi padre quizá en algún lugar...? Sí, está cerca de la puerta. Padre, volveré pronto. Tengo que ir a ver a los guardias. Sí, ves como... Le cuesta así como un poquito soltarte. Te cojas un poco del kimono, pero... Se da cuenta de que, bueno, tienes que hacer lo que tienes que hacer y... Volveré, padre. Se lo prometo. No se preocupe. Sí, ves que se lleva así como... Arrebujándose un poco. Y se adentra en las... Tras las murallas. Me voy... Y quiero... ¿puedo ir hasta donde se encuentra los guardias de la puerta? Sí, están arriba. Puedes pegarles una voz. Tienes que subir una escalera, si no. Y tu cuerpo, sabes que está bastante maltrecho. ¡Guardias! ¡Guardias! Yo lo escucho porque estaba vigilando la puerta y digo... ¿Qué ocurre? Es tarde, estamos cerrando las puertas. ¡Una columna de gente! ¡Se acerca a alguien! ¡Desde el bosque! Miro hacia el bosque a ver si soy capaz de distinguir esa columna. Sí, ahora que te das cuenta, no sabes cómo no te había fijado. Quizá estabas hablando con tu compañero, quizá algo distraído, pensando en si vais a cerrar o no, o cuándo. Cuando decides, te das cuenta de que de pronto hay una columna de gente que está ya bastante cerca. Se lo comunico a mi compañero, con el que hablaba de cerrar. Le digo, ¿ves allí al fondo? Hay una columna de gente. Puede que sea la señora y el general. Una tira de notar. A menos uno. Vale.
Espérate, en Daviños. Vale, te explico. Esto es para los que nos veis ya este canal. Estáis hartos de verme a mí dirigiendo Savage Worlds ya. Pero bueno, para los que nos veáis por primera vez, pues estamos aquí usando una herramienta de Daviños, gracias a Comunidad Umbría, que tiene la disposición, ¿no?, de tener estos dados salvajes y estos dados explosivos que precisa el sistema, ¿no? Pues nada, me vas a hacer una tirada, déjame marcado explosivo y salvaje y me tiras únicamente un dado de 6. Bueno, perdón, vale. Lo que tengas en notar. Sí, tengo un de 6 en notar. Vale, vale. ¿Y el menos 2 lo aplico después? No, menos 1 solo. Todavía no es suficiente oscuro para... ¿Pero el menos 1 lo resto después o se puede meter aquí? No, lo aplicamos luego, no te preocupes. Vale, no, vale. Creo que ahí no se puede... Uy, he tirado 2. Le he dado 2 veces, creo. No, no, es porque el salvaje se tira solo. Vale, vale. Vale, estás dudando, no lo sabes. No estás seguro. Tenía que acercarse más para tenerlo claro. ¿Qué haces? Le pregunto a mi compañero, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la puerta? ¿La dejamos abierta? Si no son ellos, estamos en una mala situación. Pero si les cerramos la puerta en la cara, se van a enfadar con nosotros. Ves que está nervioso. Ves que dicen, no lo sé, no lo sé. Se agarra uno de los postes que hay cerca de la empalizada. Pues nervioso, ¿no? ¿O crees que lo tenga muy claro? ¿Crees que tienes que decidirlo tú en este momento? Pues está bien, cerraremos. Asumiremos las culpas, abriremos rápidamente si son ellos. Y a los que estaban fuera, la gente que estaba terminando de llegar, les digo, ¡eh, apresuraos! ¡Vamos a cerrar! ¿Qué hacéis vosotros? A escuchar esa voz. Yo estaba por la parte de dentro. Yo me estaba yendo hacia esa columna de gente, así que cuando dicen que van a cerrar... ¿Sigo sin poder distinguir nada de esta gente? No. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a quedar dentro o no? ¿Ren ha dicho, perdona? Que voy corriendo a mi padre a quedarme dentro. ¿Y Kaoru, qué haces? Como que me lo pienso, pero miro para atrás y igual ellos han visto algo que desde aquí no se puede ver, así que me voy a ir para adentro y me voy a ir a subir las escaleras para asomarme desde arriba. Vale, cuando... Ya se han puesto nerviositos, ya es lo que quería. Ahora, lo que podéis ver es que cuando prácticamente está la puerta, es una puerta que se abre así, batiente hacia arriba, que prácticamente creéis que es imposible para abrir esa puerta de ninguna forma. Cuando prácticamente está bajada al límite, ya veis que se están acercando lo suficiente como para poder distinguirlo. Y sí, se trata de la señora. Pero no hay tanta gente como salió. Ni la mitad, diríais. Cuando prácticamente ya la puerta está cerrada abajo de todo. Les empezó a gritar, ¡abrid, abrid, es la señora, es Lady Bossy! Y me intento colar por debajo para ir a su encuentro. Yo escucho y le escucho desde arriba, en los gritos. Sí, sí. Vale, pues lo digo, ¡es la señora! ¡Abrimos otra vez! Es que con todo este follón que se está formando de si abrimos la puerta, ¿no? La gente está nerviosa, se empieza a golpear cerca de la puerta, cerca de la entrada. Y en nada, en unos minutos podéis ver ya como Lady Bossy, Gina, ves que incluso media cara, la mitad del kimono, toda empapada de como un barro, bueno, no, más bien que empapada, no, como un barro reseco por todo el cuerpo, le veis una cara que la habéis visto muchas veces, pero esa rabia y a la vez esa mirada de determinación que tiene, no la habías visto nunca. Parece que como si le hirvieran los ojos en llamas, podrías decir, si no fuera imposible, claro. Entra ofuscada. Detrás de ella, va Gonza. Y detrás, una columna pues de fusileros y hombres que trabajan en las montañas, extrayendo el mineral. Algunas mujeres también, acompañando a Lady Bossy. Es que ha habido bastantes bajas. En la ciudad del Hierro todos os conocéis.
Y de pronto, una vez ya entran todos, la puerta se cierra detrás de esta columna de personas. Y Lady Boshi parece que va arrasando. Va hacia adelante, no se para con nadie, no habla con nadie. Padre, la señora ha vuelto. Oh, menos mal, hijo mío. Pero es lo único que nos queda. Pero hay poca gente con ella. Muchos de los que se marcharon no han vuelto. Te lo dije, hijo mío. Lo sentí en los huesos. Hay algo maldito en esa montaña. Y ves que te mira. A través de ese pequeño hueco que queda en las vendas. Hace mucho que no le ves la cara a tu padre. Y te mira fijamente a los ojos cuando te dice eso. Padre, ¿qué cree que va a pasar con todos nosotros? No quiero ser pájaro de mal agüero, hijo mío. Pero creo que acabaremos todos muertos. En ese momento, Lady Boshi parece que va apartando gente, pasa cerca de Ren, os mira, pero sigue hacia adelante. Si nadie la detiene, ella va hacia sus dependencias, ofuscada, con el rifle en la mano, los nudillos blancos apretados, de odio. ¿Qué hacéis? Cuando pase Lady Boshi, a la cual no voy a dirigir la palabra, si alguien detrás suya, de la columna de gente que ha venido, pasa cerca, le quiero preguntar. ¿Han ido con ella, aparte de trabajadores del hierro, de soldados, ha ido con ella algún leproso? Quizá con normalmente no salen. Normalmente no suelen salir. Es muy raro que salgan. La gente no les tiene especialmente aprecio. Y además, digamos que su capacidad física no les permitiría llegar tan lejos, porque las montañas se han talado hasta tal punto en el que hay que andar bastantes kilómetros, quizá un par de horas o así. Y vuestros compañeros, los leprosos, por desgracia, no sabéis si podrían aguantar esa caminata. Así que no. Pues desde cierta distancia, sin aproximarme mucho, sabiendo que nadie suele desear estar en mi compañía directa, le pregunto a uno de los guardias, a uno de los soldados que pase por ahí. Oiga, disculpe, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué las...? Aparta. Y ves que te empuja así. Caigo al suelo, y me intento recoger. No. Ren. Lo siento, padre. A veces se me olvida que no quieren hablar con nosotros. ¿Haces algo al resto, aparte de Ren? Yo, una vez... Lo han empujado al suelo a Ren. Me acerco a ayudar a Ren. Le digo, ¡eh, cálmate! Y voy a ayudarle. ¿Ves que el fusilero se te encara, Kaoru? Lo ves en su cara. Pese a que llevan también una especie de como de telas que les tapan, prácticamente se los ven los ojos también, al igual que los leprosos, pero en este caso es como una especie de máscara que llevan. Él te mira con ojos entrecerrados y dice, ¿qué queréis? Él solo te estaba preguntando. No hace falta que le trates así. No tiene la culpa de lo que haya pasado fuera. ¿Qué quieres, mujer? ¿Estás diciendo? ¿Me estás insinuando algo? Ves que se te encara a ti también. Ves que empiezan a acumularse un par de guardias alrededor de ese que ha empujado a Ren y que está encarándose contigo. Takeshi, tú ves eso. Ves que tus compañeros se están encarando con una de las chicas y han tirado al suelo a uno de los leprosos que estaba ahí cerca en la entrada. Yo supongo que ya he cerrado la puerta y demás y estaba de camino a ver a Garou cuando veo esto. Y me acerco y digo, ¿qué pasa? ¿Hemos perdido la humanidad? ¿Al fusilero que estaba dando por culo? Hemos perdido muchos hombres hoy. Pero no tengo ganas de tontería. ¿Tú crees que ellos tienen la culpa? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha ocurrido? Es que entonces un puñado de hombres, de los mineros que están ahí alrededor también, es que empieza a golpearse un montón de gente ahí en la entrada.
Los mineros dicen, claro, la culpa es vuestra. Desde que llegasteis, lo único que habéis conseguido es alterar a los dioses de la montaña. Y ahora, mirad, lo único que has traído es muerte. Estamos aquí siguiendo órdenes del emperador y nuestra única función es velar por vuestra seguridad. Esa acusación es muy fuerte, hombre. Empiezan a encarar uno o dos hombres de estos de los mineros. Un par de guardias de los compañeros tuyos también se encaran con ellos. Parece que esto es un polvorín. Esto empieza a haber una tensión aquí que puede acabar bastante mal. Yo me he apartado a proteger a mi padre, a ponerme delante suya. Yo me acerco a ellos, a los dos, leproso, y le digo, alejaos de aquí, alejaos del tumulto, esto puede explotar en cualquier momento, no es conveniente, la gente está muy enfadada. Sí, vamos, padre, vamos, levántese. ¿Por qué no podemos convivir en paz con el bosque, hijo mío? Tranquilícese, padre. Ya pasa todo. Vámonos. La señora nos cuidará. Vale, entonces, Ren, ¿te quedarás ahí donde está el tumulto o qué vas a hacer? No, yo me lo llevo. Cuanto vale. Más alejado de este tumulto, mejor. Vale, pues... ¿Tenemos una casa o vivimos en la comuna...? Sí, vivís en esa zona apartada, en los jardines estos que tiene Lady Bushi, la parte trasera. Una zona muy apartada que nadie prácticamente conoce. Os ven a entrar y salir, pero no saben ni cuántos sois, ni qué hacéis, ni nada. Pues llevo a mi padre en esa dirección. Por hoy ha tenido ya mucho movimiento. Me arrepiento de haberle dejado solo en el momento en el cual he ido a avisar a los guardias, aunque ha sido ese poco tiempo. Ya me ha sabido muy mal por él. Pues mientras os vais alejando, vemos como ese tumulto empieza a bullir. Es como una olla express que está a punto de estallar. Yo, viendo eso, intento calmar los ánimos. Y, pues entre los que estén así más alborotando de un guardia y mineros, me medio pongo en medio y digo, venga, venga, todos estamos nerviosos y todos hemos sufrido. Si nos peleamos entre nosotros, no vamos a conseguir nada. Los que hemos perdido a esos hombres, mira al guardia, hemos perdido a esos hombres por las criaturas, por las bestias de fuera. No por nadie de aquí. Todos estamos aquí intentando que las cosas salgan bien. Vale, ves que el guardia, que es un compañero tuyo, más o menos asiente a tus palabras, pero los que ves que siguen estando alterados son los mineros. Empiezan a rodearos. Y empiezan a alzar mucho la voz, a incluso a forcejear con alguno de los guardias que le tiene que dar un empujón para que se aparte. ¿Qué os creéis vosotros? Le dicen los guardias. No seríais nada sin nosotros aquí. Estaríais todos muertos. O muriéndoos por no poder pagar el arroz. Disparo hacia el cielo con el fusil lanzallamas. Vale. Pegas un fogonazo. Es un fogonazo directamente. Que ilumina todo el lugar. Y lo que vas a hacer es una tirada de intimidar. Vale. Te voy a dar un +1 por ese efecto del lanzallamas. Yo en ese momento es como que iba a hablar y cuando pega el te doy un brinco y me quedo mirando. ¿Vale? He sacado un 3 y un 5, no sé cuál es el salvaje. Vale, siempre el primero vamos a contar que es el natural o el de rasgo y el segundo siempre es el salvaje, ¿vale? Pues un 3 más el 1 es un 4. Vale, con un +1 es un 6 en total, si lo digo bien. No, 3 más 1, 4, el primero es el bueno, ¿no? No, te quedas con el más alto siempre en salvaje. Vale. Pues un 6, correcto. Vale, entonces es un 6, es un éxito. Ves que la cosa empieza un poquito a calmarse, pero ves que más que calmarse lo que hacen es que los mineros están un poquito asustados por lo que has hecho. Vamos a pasar de pronto a otra escena en la que vemos a Ren junto a su padre acompañándolo. Acompañándolo hasta la zona donde Lady Boshi, digamos, tiene una zona más privada. Y allí puede encontrarse, antes de llegar al lugar donde, digamos, está esa comuna, ¿no?, de leprosos, puede encontrarse a varias mujeres limpiando
el kimono de Lady Boshi y la señora ajustándose un kimono que limpio que acaba de colocarse, se está limpiando la cara. Hazme una tira de nota, Ren. Voy. Notar para mí es un D6. Vale, era salvaje y explosivo, ¿no? Lo que tenía que tener. Era... activado, ¿no? Salvaje y explosivo. Sí. Cuando tenéis que quitar lo de salvaje es cuando hagáis tiras de daño, ¿vale? Vale. El explosivo, o sea, salvaje siempre es. Un 4 y un 3. Vale, un 4 y un 3. Eso significa que tienes un éxito. Vale, os recuerdo una cosilla solo. En Savage Worlds tenéis Venice, ¿vale? En el caso de que falléis una tirada, no es el caso, podéis gastar uno de esos Venis, ¿vale? Y podéis repetir. Si queréis, en la propia página esta de Dadiños hay una pestañita que pone contador. Si la ponéis en azul y marcáis un 3, os irá marcando esos 3 exactamente. Uh-huh. Es una cosilla que sirve ahí pues para tener el conteo, ¿no? De los Venis que tenéis cada uno. Muy bien. Ren, tú puedes ver una cosa, algo te llama la atención. Ese barro que mancha las vestiduras y la cara que ya prácticamente se ha limpiado Lady Boshi es un barro muy claro, ¿no? Es un barro de esta zona, ¿no? Conoces esta zona del bosque. Tú has vivido en este pueblo durante muchísimos años y no conoces ese barro tan clarito, ese barro prácticamente como color café con leche. Mi señora ha vuelto del viaje. Veo, bueno, antes de hablar, antes de decirle esto, quiero intentar ver si está muy, muy enfadada, muy a lo suyo, si voy a molestar, si le hablo, la voy a molestar. Vale, pues con esa misma tira de notar, aparte de eso, te voy a dar la información de que sigue con la misma actitud que parecía antes. Quizá a lo mejor el enfado ha bajado un poco solo, pero esa mirada de determinación que tiene... Eso no se lo quita a nadie. Pues en vez de preguntar, voy a entrar a hacer una reverencia y de nuevo acompañar a mi padre hasta su lecho, donde siempre se tiende. Antes de que os marchéis, mi señora. Antes de que os marchéis, ve que tu padre está así un poco ranqueando y te. Prácticamente cuando ya se estáis marchando, dice: Ren. Oh, Lady Eboshi. Acércate. Sí, señora. Y ves como tu padre agacha así también la cabeza, hace una reverencia y se marcha. Y ves que como de golpe, como si fueran dos personalidades totalmente diferentes, le cambia la cara y te pregunta con un tono bastante más dulce, dice, ¿cómo está tu padre? Francamente, mi señora, muy mal. Últimamente me cuesta hacer que coma y sus vendas tienen que ser cambiadas cada muy poco tiempo. Les diré a las chicas que les pongan doble ración de comida. Mi señora, no quiero ser una molestia. Sacrificaré parte de mi ración si es necesario. No os preocupéis. Vuestro padre ha hecho mucho por nosotras. Muchas gracias, mi señora. Señora, si me permite la indiscreción... He podido notar el descontento del pueblo con esta situación y que cada vez son menos los que vuelven de las expediciones. Y esto se va a acabar. Sí, señora. ¿Ves cómo se termina atar el kimono? Se lo aprieta fuerte. Y ves cómo empieza a andar hacia afuera de nuevo, como volviendo hacia la ciudad, hacia donde está la vida, donde está todo el mundo en la ciudad, digamos. Antes, lo que voy a hacer, no la voy a seguir, voy a esperar a que se vaya y voy a acercarme a una de las chicas que estaba con el kimono sucio para señalar ese barro. Disculpa, este barro, esta... Es como te mira así un poquito asustada. Ah, no, desde lejos, claro. No, nunca me acerco, nunca me voy a acercar mucho a una persona. A no ser que se acerque ella, yo nunca me voy a acercar mucho. Sí. Disculpa,
Ese cieno que mancha el vestido de la señora. No he visto tierra de ese tipo en los alrededores. ¿A qué te referís? La lavaremos como todas. Y ves que se marchan así un poquito asustadas, así como polluelos, y se marchan. Y parece que se cree que la has reprendido por cómo lavan la ropa o algo así. Y entonces cogen y se marchan rápidamente. Oh, se queda solo en ese lugar y ves que Gonza sale detrás de Lady Bossy, te mira. Una mirada así como un poquito de desprecio que tiene. Me retiro y así. Y... No lo hace mucho. No es como un desprecio muy grande, pero como notas que tiene cierta animadversión por los leprosos como vosotros. Me retiro y hago una reverencia. Mi condición todavía no es muy conocida por mí. Todavía no estoy acostumbrado a todo lo que puede conllevar estar así de enfermo. Vale, pues dime qué vas a hacer ahora, Ren, y si no pasamos ya a la... Yo voy a ir con mi padre a tratar con él. Vale. Entonces vamos a pasar a una escena, la que vemos como Lady Bossy llega hacia donde se encuentra ese tumulto de gente. Todo el mundo está, ves a algunos asustados, otros enfadados. Ahí es un caos totalmente, hasta que llega la señora. En el momento en que llega la señora, todo el mundo se calla. Por respeto, más que por miedo. Lo que ha sucedido esta noche, grita en voz alta, incluso se paran los martilleos. Los típicos martilleos que suenan siempre se detienen durante un momento y apenas solo se puede oír la fundición a lo lejos. Lo que ha sucedido esta noche no va a volver a suceder nunca más. ¿Ves que planta el fusil en el suelo, fusil prácticamente de metro y medio? Acabaremos con Nago. Mañana, al amanecer, quiero a todo hombre y mujer que pueda portar un arma. Vamos a acabar con ese dios de la montaña. Y es como todo el mundo se queda así muy sorprendido, asustados algunos. Veréis cómo mato a un dios. Pasamos a la siguiente escena. A la mañana siguiente. Estamos en un amanecer. ¿De acuerdo? Todo el mundo se levanta. Se despereza. Prácticamente todo el mundo en silencio. Veis que recoge sus armas y apenas, igual que la noche anterior, solo hay un sonido a estas horas de la mañana. No se oye el repiqueteo del martillo sobre el metal, solo se oye el fuelle. Y podemos ver allí a Kaoru viendo cómo sus compañeras están esforzándose, dándolo todo, con el sudor en la frente. Ves que te miran. Y una de ellas te pregunta, ¿entonces qué harás? ¿Irás con la señora? Ves que hay muchas de tus compañeras que están ya preparando sus lanzas, sus naginatas, que se llaman, ¿no? Otras están preparando los nuevos fusiles que han fabricado los leprosos. Unos fusiles bastante más ligeros que los que iban los hombres. Y ves que hay muchas de las chicas que se están preparando para seguir las órdenes de la señora y dispuestas para marchar contra ese dios de la montaña. Kaoru, ¿qué haces? ¿Qué le dices a tus compañeras? Yo respondería, claro que voy a ir. Si alguien puede hacer lo que se propone, es ella. Y quiero estar allí. Quiero ayudarla. ¿Pero estás segura? Te dice la que está dándole al fuelle entre muchas otras. Te jugarás la vida. No es lo mismo apostarse en lo alto de las murallas y asustar a los hombres del Horasano que enfrentarse directamente contra las bestias. Por proteger la ciudad del hierro y siguiendo a Lady Bossy, me enfrentaría yo sola a todos los hombres de Sano.
Se ríe en una. Ay, Kaoru, ¿cómo eres? Está claro que Lady Bossy es un ejemplo para ti. Algún día te convertirás en una mujer como ella, estoy segura. Y tú me dirás. Me quedo pensativa, pero ahí sí que como que me quedo callada pensando. ¿Ves cómo están cogiendo esas lanzas y esos fusiles? Apenas fusiles no hay muchos. Sabes que los están fabricando ahora, están empezando a fabricarlos. Y apenas habrá 4 o 5 solo en la ciudad. Sabes que si quieres uno de ellos es el momento de cogerlo antes de que alguna de tus compañeras se decida y lo tome antes que tú. Lanzas hay de sobras. Entonces cojo una lanza, cojo una naginata. Vale. Ni quiero llevar un arma más ligera que la de los hombres para que nos vayan a mirar con desprecio, sino que voy a pelear como ellos. Y prefiero llevar yo una naginata a que una compañera mía, que a lo mejor no sea tan capaz de pelear, vaya a llevar una naginata en vez de un rifle. Así que se los dejo para ellos. Pues mientras estás cogiendo de ese expositor una de las lanzas, un expositor prácticamente improvisado, ves cómo otra de tus compañeras coge el fusil prácticamente a la vez que tú y te lo. Como que te lo has pensado así, como diciendo, bueno, ya era tarde. Si me lo tenía que pensar 2 veces, ya es tarde. Vemos entonces como Ren, junto a su padre y a otros muchos de los leprosos, están desayunando, tomando la primera comida del día. Han traído esas doble ración, al parecer, para tu padre, para que coja fuerzas en estos momentos. Y tu padre te mira, Ren. Yo le estoy ayudando a comer, si no ha podido. Si no puede valerse por sí mismo, le ayudo tanto como pueda antes de comer yo. Mientras va comiendo, con dificultad. Ves que te va mirando a los ojos. Tiene una pregunta en esos ojos. En esa mirada hay una pregunta implícita. Y sabes qué es lo que te va a preguntar. Lo conoces muy bien a tu padre. ¿No lo sabes? Te lo digo. Puedo decir, bueno, para entrar en el personaje, puedo decir qué es lo que yo imagino que... Que sí, puede sí, sí. Decir mi padre, aunque la verdad es que no sé yo qué decir. Creo creer que mi padre, con esa pregunta, lo que me está diciendo es que si voy a ir yo también a luchar con los demás. Esa es la pregunta que está. Dejo el plato como con fuerza. ¡Ay, Dios! Se me cayó el Kodama. Dejo el plato con fuerza en el suelo. ¡Padre! Ya no soy un niño, padre. Las miradas que me lanza. Déjelas. Si quiere decir algo, dígamelo. No tenga miedo. Afrontaré cualquier castigo. Afrontaré su voluntad. Dígame qué quiere de mí. Muy serio. Durante un segundo... No le miro, Estoy con los ojos cerrados después de haber hecho algo que a lo mejor era una ofensa, pero lo tenía que soltar. Y notas como en tu hombro, con esos ojos cerrados, una mano temblorosa se posa y te dice, estoy orgulloso. Perdón. No lo vuelvo a hacer. Están rebeldes. Y con una mano temblorosa, pues sabes que el pulso de tu padre no la acompaña, te dice, estoy orgulloso de ti, hijo mío. Y no dice nada más. Solo con eso, coge, se levanta costosamente y después de haber comido lo que el cuerpo le da de sí, se acuesta de nuevo. Pues inmóvil como estoy viendo que se ha ido, me arranco a llorar en silencio, odiándome por haber ofendido a mi padre. Por haberle alzado la voz. No, eso es lo que yo creo. No, que te voy a haber dado un Benny. Te voy a decir. Ah, hombre. Pues. Me ha gustado la escena. ¿4 entonces? ¿Puedo tener más de 3? Sí, sí. En Savage World se pueden tener muchos, muchos Bennys. Pues sí, me quedo ahí.
y cuando pasa un tiempo y Ren tiene muchos sentimientos encontrados, tiene ese amor a su padre, pero eso de que le ha dicho que está orgulloso de él es un conflicto así, y también siente cierta vergüenza por haber actuado así, porque no es lo que su padre quiere de él, que se quede llorando en un sitio, porque Ren siente que mi padre ha estado mucho tiempo, porque aunque no lo decía, él sabe que yo he gastado mucha parte de mi vida en cuidarle y que por su culpa he contraído esta enfermedad. Así que creo que mi padre lo que quiere esta vez es que yo tome las riendas de mi propia vida y enseñe que sé algo, que soy capaz de valerme por mí mismo. Así que me levanto. Y ves como todos te miran, al levantarte todos se quedan así como mirando de expectantes. ¿Y sé dónde puede haber un fusil? Sí, sabes que no muy lejos de ti están terminando esta noche uno de los últimos prototipos, bastante ligero. ¿Crees que podrías incluso dispararlo? Pues está acabado, está terminado, lo pulieron anoche. Me acerco decidido al fusil. Si lo está alguien tratando, me acerco decidido. No, no, estaba como así expuesto sí, para enseñárselo a la señora. Y ves como todos se quedan así como mirando. Nadie habla, nadie dice nada. Pero están todos con una mirada sorpresa. Lo cojo, coloco mis manos en la parte baja, lo levanto, lo sopeso. ¿Tiene una correa, una cuerda o algo que pueda poner para que algo que pueda atarme a...? Pues lo coloco a mi espalda y me dirijo hacia la puerta, hacia el resto de personas que estén preparándose, ¿no? Si nos salíamos a la... pues me voy con ellos. Mientras vemos como a la luz del alba la sombra de Ren se recorta contra esa puerta que se abre y da hacia el exterior. Es muy anime esto de abrir la puerta con el fusil, respirar hondo, echar el aire y salir tras las miradas de asombro, desprecio, asco que puede tener toda la gente de ahí dentro, admiración, una mezcla, una amalgama de sentimientos y avanzo. Podemos ver entonces como por unas calles y por otras, como una especie de riachuelos que llegan hacia un mismo cauce, las gentes de la ciudad del hierro se amontonan en la entrada de la ciudad. Allí se encuentra Takeshi. Ha terminado su guardia de esta noche ya. Se encuentra libre. Sabes, Takeshi, que si quisieras, podrías unirte a las fuerzas de Lady Boshi que van a luchar contra el dios de la montaña. Yo estaba un poco cansado después de estar toda la noche de guardia. Pero la visión de una batalla así me da vigor y me reconforta y creo que puedo hacerlo. Me voy a hablar con... ¿Garou se llamaba el general? O... Gonza. Gonza. Me voy a buscar al general y le digo, señor. Sí, soldado. Es que con un porte así, con unos bigotillos muy graciosos, una perilla y una calvicie prominente. ¿Sabes que todo el mundo se ríe de él a las espaldas? Porque es bastante ridículo. Es un poquito... Pese a que es culto y sabe leer y escribir, cosa que muchos de vosotros no sabéis. Gonza, digamos que es un poquito el hazme reír. Aunque sabe manejar muy bien el sable. Eso sí lo sabes. Pues le miro y le digo, ¿vamos a escoltar a Lady Bossy en esta pelea? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Yo siempre estoy con la señora. Soy su sombra. ¿Quieres decir que te vas a venir con nosotros? Y te voy a dar así una palma en la espalda. Sería un honor, señor. Muy bien, jovencito. Así me gusta. ¿Cómo te llamas? Takeshi. Parece que le da un poquito igual tu nombre. O sea, se supone que todos os conocéis, pero este tío no se sabe tu nombre. Le digo, Takeshi, señor. Muy bien, tú vendrás conmigo y te pone así la mano como en el hombro. Ahí, muy bien, chico. Sí. Así, hay que ser valiente. Sería un buen ¡ay!
Ves que se ajusta así el kimono al ver que a lo lejos se acerca una figura destacada por una especie de gorro así rojo que brilla en la luz del alba. La señora se acerca con su equipo de batalla. Ves que está seguida por varias chicas. Entre ellas puedes ver a Kaoru, que lleva una naginata que alza con orgullo junto al resto de sus compañeras. En un segundo plano, pues las chicas que están justo al lado de Lady Bossy suelen ser las que llevan los rifles para ayudarla a ir recargando. Otras llevan unos paraguas bien altos. En ese momento miráis todos hacia el cielo, os acordáis de que los fusiles necesitan de pólvora negra. Y si llueve, serán inútiles contra las bestias de la montaña. Ves que entonces se alzan muchos paraguas y se colocan así, como en vertical, y ves como por encima de las cabezas de todos hay un montón de paraguas así preparados. Como si acaban de acordarse de que es algo que tienen que llevar consigo. El cielo está nublado. No sabéis si puede llegar a llover o no. Pero la sola incertidumbre os hace poneros nerviosos. En ese momento, Lady Bossy hace acto de presencia. Todo el mundo hace como un corrillo en cuanto llega a ella. Estad preparados. Me mantengo escuchando, pero al margen, sin acercarme de mucho. Dice a todo el mundo: ¡estad preparados! Acabaremos con las bestias de la montaña y con el dios que los gobierna. Prenderemos fuego a su bosque si hace falta. Talaremos desde el alba hasta el atardecer. Prepararemos piras y las haremos arder. Los expulsaremos de este bosque. Lo haremos nuestro. Los hombres y las mujeres de esta ciudad estamos destinados a gobernar el mundo. Esta ciudad será próspera, pero hasta que no acabemos con el dios de la montaña, y mira hacia todo el mundo, no somos más que un puñado de campesinos asustados. ¡En marcha! ¿Ves cómo se empieza a crear una columna? Se abren las puertas con todo su esplendor, toda su enormidad, y empieza todo el mundo a salir siguiendo ese camino. A medida que vais adentrando en las montañas, por esos desfiladeros y esos barrancos, muy cerca del río, una caída peligrosa, si caéis, podéis ir intercambiando impresiones entre vosotros. Algunos están callados, pero quizá otros no. Decidme, ¿vais a hacer algo? ¿Vais a...? Yo, por mi parte, siempre que pueda, voy a intentar estar atrás. Es decir, yo entiendo que hay que la gente que a mi alrededor puedo, si quizá escuchar algún murmullo, un leproso aquí lleva un fusil, quizá puedo escuchar, pero yo me mantengo firme siempre que pueda. Lo que sí que hago es intentar buscar con la mirada a Kaworu. Sí, tú puedes ver no muy lejos de la señora, puesto que tú tampoco... algunas razones obvias, no quieres alejarte demasiado de su presencia. Aunque sabes que nadie te haría mal, pero quién sabe, sí, una mala caída, el desfiladero está demasiado cerca, nunca se sabe. Ves a Kaoru, no demasiado lejos, está en la parte, en la cola de esa columna que lidera Lady Bossy. Digamos en la parte de la cabecera, que lidera ella, junto a Gonza. Están las chicas con fusiles y justo detrás las que llevan las lanzas, unas lanzas prácticamente 2 metros y medio.
Y puedes distinguir a esa chica, a Kaoru. Tú, Takeshi, que vas de los primeros, junto a Gonza también. Correcto. Puedes ver como detrás, de vez en cuando, no es que lo hagas a propósito, simplemente en algún giro, en alguna curva del camino, pues fíjate cómo hay uno de esos leprosos que tanto miedo causan en la población. Y te extraña muchísimo que esté aquí. Se supone que están confinados, encerrados. No sabes muy bien qué hacen en la ciudad. Quizá haya rumores y sospechas. Hazme una tirada de conocimientos generales. Eso es un D4. Vale, pues con un 9 que has sacado, ha explotado el dado salvaje. Con un 9 lo que tienes es un aumento. No solo reconoces a ese hombre como uno de los leprosos, sino que además sabes quién es. Es el hijo del antiguo dueño de la fundición. Sabes que de alguna forma u otra se contagió y dejó de hacer vida con el resto de personas de la ciudad y ahora vive recluido junto a los demás que son de su clase. Tú lo conocías. ¿Qué relación tenías con Ren? Con su padre. No, con Ren. Ah, vale. Pues yo... Un momento, pero yo conocí al padre, ¿no? O al padre de se lo puedo recordar yo que lo tengo delante. Me salvaste la vida. Una vez salí para acompañar a mi padre fuera del pueblo, pero nos atacó un lobo enorme. Vale, perdón. Pero disparaste a un árbol para ahuyentarle. Entonces te agradecimos mucho tu rápida actuación, pero aparte de saber quién eres y poco más, no hemos tenido mucho contacto. Cuando te avisé que tú eras el guardia de la puerta... Pues... Recuerdo aquella situación y reconozco a Ren y le digo a Garou: señor, voy a irme un momento hacia detrás. Muy bien, chicos, no pierdas la fila. No, señor. Y voy... Ten cuidado con el desfiladero. Ves que parece como si la ha tomado como si fuera un poco el hermano mayor. Y como si te ve así muy joven y dice... Eso, ten cuidado. No pierdas el pie ahí. Y eso, pues, vemos ya como los personajes un poquito se van juntando todos en la misma zona. Y Kaoru, tú ves que se acerca, pese a la máscara, digamos, que llevan, ¿no? Es una especie de máscara, pero reconoces las facciones de Ren, perdón, de Takeshi, que estaba en la parte más delantera junto a Gonza, y se acerca, pasa por delante tuyo. Kaoru, ¿tú qué relación tenías con Takeshi? Relación como tal no tenemos. Él es otro fusilero de estos que llegaron. Raro, o quizás es que me he dado más cuenta de que él parece un poco raro, porque me he estado fijando, ya que me dejó un mensaje escrito, una nota, que como yo no sé leer, no sé lo que pone, no sé ni por qué, pero... ¿Qué supuso esa nota para ti? Pese a que no sabes leer, claro. ¿Qué supuso esa nota para ti, Kaoru? Me inquietó, porque no sé quién le envía y le puede estar enviando, no sé si quieres que lo diga ahora o me lo callo por ¿Puedes ahora. Puedes callártelo. Le puede estar enviando a alguien que a lo mejor querría... contacto conmigo y yo no quiero ponerse en contacto por eso, porque como que le miro. De hecho, si ahora yo estaría hablando con las demás chicas, pero si me doy cuenta de que me ha mirado, yo no lo sé. ¿Tú la has mirado, Takeshi? ¿La has reconocido? Sí, cuando la veo la reconozco, porque le pedí ese favor y no recibí ninguna respuesta,
Y para mí eso es una falta de respeto, es una deshonra. Estoy... guardo rencor. Ahora que me fijo me doy cuenta de que soy... guardo rencor. Así que... pongo la cara seria y sigo la mirada. No mantengo el contacto visual con Karou. Kaoru. Kaoru. Pues yo sé que me quedaría mirándole mal. A lo mejor alguna de las chicas con las que estoy hablando como que se dan cuenta de que cuando me pongo seria. Y es eso, estoy mirando, que me da mucha desconfianza este tipo. Y cuando veo que se acerca a Ren, como no llego a escuchar lo que... no podré escuchar lo que digan, pues le miro con sospecha porque yo no sé. A Ren se le conozco. Ren es buena persona, pero claro, se estará acercando a Ren para preguntarle. ¿Y por qué se acerca a Ren si la mayoría de fusileros tratan mal a Ren y a su padre, que son los leprosos a los que llegan a ver? Pues en esas situaciones encontráis. Takeshi, llegas hasta la altura de Ren. No muy lejos, allí, a unos 3-4 metros, un poquito más adelante, está Kaoru, que podría escuchar vuestra conversación en un momento dado. Al ver a Takeshi acercarse, pienso que no le reconozco al principio, pienso que es un guardia más y es como... ya ha venido un guardia a decirme que por qué estoy aquí y me pongo firme y muy nervioso. Pues lo veo firme, me acerco y le digo... ¿Qué hace alguien como tú aquí? Sin mirarle y sin haber reconocido su voz... voy a luchar por la señora, señor. Digo, voy a luchar por defender... señor, voy a luchar. Yo le miro y sonrío y digo... es una actitud muy noble y es lo que necesitamos aquí ahora mismo. ¿Está bien? Giro la cabeza. ¡Oh! Tú eres el que me salvó aquella vez. Oh, no te agradecí lo suficiente que salvases a mi padre. Muchas gracias. Ya te dije que solo estaba haciendo mi trabajo. No tienes que agradecer nada. Rebe. ¿Cómo lo llevas? Pues, digamos que hace apenas un rato estaba con mi padre y ahora estoy aquí yendo hacia la guerra. Oh, por los espíritus no lo he pensado muy bien. Pero ya no puedo echarme hacia atrás. La verdad es que... la aventura es... la vida. Tengo miedo. Tengo bastante miedo. También llevo un tiempo intentando acercarme a hablar con... bueno, con una de las chicas, pero me da... es decir, está rodeada y soy un leproso. No querrá que me acerque. ¿Con qué chica? Señalo un poco discretamente el vestido de Kaoru. La del... ¿De qué color es tu mono, Kaoru? Azul. La del mono azul. La que resalta más. El color celeste. La miro, me pongo serio. Así que esa. ¿Qué quieres de ella? No me gusta, no me parece de fiar. Oh, no, pero es una gran persona. Es fuerte y valiente y tiene una personalidad de hierro. Es una chica increíble. ¿Qué rencillas has tenido con ella? Si no es mucha indiscreción preguntar. No te preocupes. Tuve, digamos que le pedí un favor. Pequeño favor, pero muy importante. Y no obtuve ninguna respuesta. Vale, ahora... en este momento, Kaoru, hazme una tira de notar. A menos 2. Si sacas un éxito, eres consciente de toda la conversación que están teniendo ahora. Voy un segundito al baño, ¿os sigo? Un D6. Teniendo activado lo de dado salvaje, si tiro un dado, ¿me tira también el salvaje? ¿O tiro sí, sí. Dado? No, lo tiras solo. Tú solo tienes que tirar, clicar en tu dado de rasgo o de habilidad, vamos. Vale. Y el salvaje se tira solo. Vale, a no ser que me gastes un Benny, no. Hay una de tus compañeras que te está charlando en la oreja y no te está enterando de nada. Voy a gastar un Benny porque es que es eso. No me gusta que ese tipo se acerque a Ren.
Vale, así pues que... vuelve a tirar de nuevo. Gasta, réstate un Benny. Uy, yo tengo 4, por cierto. Sí, súmate uno, Ren. Vale, pues vuelve a tirar. Tengo una ventaja de 2. Más 2 cuando usas un Benny para repetir tirada. Sí, pues eso. Tienes un... Tiraría sin penalizador en esta ocasión. Vale. Muy bien, ahí atento a las ventajas del personaje. Vale, pues justo, justo, justito. Con ese 4 es un éxito y consigues poner la oreja, pese a que tu compañera te está calentando la oreja derecha por la izquierda. Puedes escuchar esta conversación que están teniendo entre ellos. Tú no sabías que le interesabas a Ren. No lo sabías. Ah, no, ni lo sabía, ni lo sabe. Ahora lo acaba de escuchar. No, que es una chica increíble y una gran amiga. Una persona muy, muy fiel. Eso, eso. Muy fiel. Sí, sí. Hombre, será para menos. Bueno, tú eres consciente de la de las conversaciones que están teniendo, ¿de acuerdo? A todo esto, vamos viendo cómo la columna va avanzando. Y vais llegando hasta... Vas llegando hasta un punto en las montañas en el que todas las colinas están totalmente arrasadas. Todos los árboles talados, apenas los tocones, la tierra oscura, húmeda, y apenas lo que distingue la orografía son rocas y el musgo, poco más. No tardáis mucho en llegar a un lugar que de por sí ya os genera incertidumbre, os genera desasosiego. Podéis ver decenas de lanzas que sobresalen a medida que vais subiendo una colina. Esas puntas, ya sea de un lado o del otro, y a medida que vais subiendo a esa colina, podéis ver todo un espectáculo dantesco. Podéis ver sangre por el suelo, las casetas de los mineros destrozadas, hogueras que se han esparcido los troncos por doquier, cuerpos de jabalíes muertos a balazos. Pero no veis algo que os extraña muchísimo. No veis ni un solo cuerpo de los compañeros caídos. Ni uno solo. Aún así, la escena no deja de ser terrible. Hacedme todos una tirada de espíritu. A más... No, una tirada de espíritu a más 2, va. Porque es terrible, pero es algo que ya ha pasado. Ahí está, espíritu. Hacedme entonces una tirada de espíritu a más 2. Vale. Pues os reponéis a ese primer impacto de la imagen. Quizá porque no están allí tendidos los cuerpos de los hombres y mujeres que han fallecido la noche anterior. Que no están allí. No. Solo están los cuerpos de una veintena de jabalíes, quizá. Ah, pero no hay personas, solo... Vale, vale. No tardáis mucho. Takeshi. Y nos cuesta mucho ver que allí es donde estaban dándose los trabajos de prospección, de minería. Donde fueron atacados en la noche anterior. Takeshi. Dime. No hay ningún cuerpo de los nuestros. Yo también lo estaba pensando. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué no hay cadáveres? No lo sé. Quizá los lobos se los hayan comido, pero no es eso lo que cuentan las historias. Hacedme todos una tira de notar ahora. De 6. Vale, tú, Ren, te falta el salvaje, ¿eh? Ah,
Verdad. Vuelve a tirar, vuelve a tirar. No, de hecho, ni siquiera le había dado a un D6. No, dado salvaje, dado explosivo. A ver, ahora. Por cierto, cada vale, uno tiene marcado. No había tirado marcado el explosivo, ¿eh? Cierto. Pero bueno, es un éxito. Bueno, tírame un D6 normal. Vale. Desmárcame explosivo y salvaje y tírame un D6. Bueno, explosivo no. Tírame, quítame salvaje y tírame un D6. Kaoru. Vale, es un 9 en total. Vale. Ren, tú puedes escuchar como a lo lejos, como un movimiento de hojas o algo así en los árboles que hay bastante más allá, a unos 50 metros o así. Como un... Pero tú, Kaoru, te ha parecido incluso, has mirado hacia esa dirección, has visto que Ren está mirando hacia allí, miras tú también, y puedes ver incluso una sombra pasar, como algo entre las ramas. En ese momento Lady Boshi hace acto de presencia, se planta ahí en medio y empieza a dar órdenes. ¡Empezad a talar por allí! ¡Quiero una pila aquí! ¡Otra más allá! ¡Hay que rodearlos con el fuego! Para que no puedan... Bueno, y nada, sigue dando instrucciones y tal, empieza a explicar, pues, que... Para resumirlo así, que la estrategia de Lady Boshi es rodearlos con fuego y que en el último momento prender esas piras. Y dice... No atacarán hasta el atardecer. No se atreverán a la luz del día. En la luz del día tenemos nosotros la ventaja. Ellos aprovechan cuando no podemos ver por la noche. Esto lo dice delante de todo el mundo. Así que trabajad duro. Haced todo lo posible para conseguir la mayor cantidad de árboles caídos. Y así conseguiremos un gran fuego para poder derrotarlos de una vez por todas. Mientras va explicando eso, os vuelvo la pelota a vosotros. Mi primera vez en el campo, yo me quedo mirando a Takeshi a ver qué hace él y en qué puedo ayudarle. Yo le digo a Ren que me voy a hablar con Garou. Me voy a ver al general, a ver dónde me necesita. Sí. Y lo que hago es mirar a Kaoru a ver qué hace ella para hacer lo mismo. Yo busco saber qué hacer. Kaoru, ¿qué haces? Es que se te acerca Ren así como dubitativo. Yo como veo que Lady Boshi está dando instrucciones y tal, pienso que debe haberse dado cuenta de que hay movimiento, y si no, pues le puedo avisar después porque ella ya nos ha dicho que no van a atacar ahora. Cuando veo a Ren y que Takeshi se aparta de él, pues me voy a acercar a Ren. ¡Oh! ¡Kaoru! No te había reconocido. Hola. Hola, Ren. No me esperaba que fueras a venir a pelear. Sí, si te soy sincero, yo tampoco. ¿Dónde deberíamos ayudar? Yo me pongo a pensar, le digo, si no está diciendo que talemos árboles y tal y cual, ¿hay alguna tarea que Ren en su estado pueda hacer? ¿Tú crees que ahora mismo Ren está un poquito fuera de lugar? No, claro. No piensa más que otra cosa. El becario Ren. Pobre Ren. Vale, pues yo diría... La verdad es que no lo sé, ya has oído la idea. Pues sí. Por ahora tenemos que prepararnos para que llegue la noche. A no ser que eso se ocurra algo a uno o al otro. A lo mejor hay tareas menores que puede ir haciendo. Hombre, si hay que esperar hasta la noche... Vale, voy a ir a la parte de la donde estén almacenando la pólvora y voy a ayudar a preparar lo que sería la donde esté preparada para que no se moje y acondicionarla como es debido. Como yo he estado trabajando con armas y con pólvora, puedo conocer cómo hacer que ayudar en lo que sea, pero que ahí me manejo más en mover la pólvora de un sitio a otro. Muy bien, hazme una tirada de reparar. Muy bien. A ver cómo. ¿Qué mantenimiento tienes esas armas, esa pólvora? Pues se va un D8. Muy bien.
Pues a no ser que quieras tirar de nuevo, es un éxito normal con un 7 solo. ¿Quieres volver a tirar? No. ¿O te has quedado contento con la tirada? No, me quedo contento con ser útil, por poco que sea, me quedaría muy contento. No necesito destacar en absoluto, no quiero destacar en absoluto. Pues estás trabajando ahí, ves que parece que sí, que la pólvora está en buen estado, no está húmeda, parece que la mantienen en un estado, a lo mejor no perfecto, pero sí lo bastante bien como para poder ser usada. Takeshi, ¿qué haces? Está muteado. Perdón, es que me pulso sin querer en otro lado. Me acerco a Grow. Le digo, señor, ¿dónde se me necesita ahora mismo? Es que él está ahí también dando órdenes, pero ya no como de vos y poniéndolo todo organizado, sino ya más en petit comité con los soldados y con los fusileros y tal, y le va diciendo, os tenéis que poner en esta línea, cuando digamos tenéis que disparar hacia esa dirección, intentaremos que lleguen por allí, les cortaremos el paso con el fuego y empezar a explicar, no sé qué. ¿De qué quieres, chico? ¿Qué? ¿Dónde se me necesita? ¿Qué puedo hacer? Ponte a talar como vosotros o ponte a apilar troncos. Mira, allí, ¿ves esa pila de allí? Pues venga, empieza a traer troncos. ¡Sí! Y me voy para la pila. Vale. Takeshi, vas a hacerme. Bueno, vamos a pasar un momentito a Kaoru primero. Kaoru, ¿tú qué vas a hacer? ¿Ves que Ren se marcha? Te dice que va a revisar la pólvora. Takeshi está pues con sus compañeros, con el resto de fusileros. Parece que están trabajando con los troncos y la leña y demás. ¿Y qué vas a hacer tú, Kaoru? Vale, viendo ya que Rem se medio ubica y dedicando la mirada de desconfianza de rigor entre Cielo y Takeshi, no voy a molestar a Lady Boshi porque es eso, ya está organizándonos y tal y se habrá dado cuenta, ella se habrá dado cuenta. Así que me voy a ir con las demás chicas y voy a intentar animarlas más que nada. Acostumbradas al trabajo están, pero no tanto a estar aquí fuera con este panorama, así que voy a estar intentando animarlas y... Vale. Este lado de... Tú, Kaoru, ves que las chicas están haciendo como una especie de corrillo y se están fijando en algo que hay en el suelo. Están todas así como mirando hacia abajo, en el barro, y es una especie de corrillo ahí. Me meto en el corrillo diciendo, venga, venga, ¿qué hacéis aquí paradas? ¿A trabajar? Ya habéis ido a Kaoru, Lady Dorothy. Y ¿has aprovecho para visto mirar. esto? Y Sí, ves aprovecho, como... mientras necesito prisa, aprovecho para mirar qué está pasando. Pues mientras está haciendo eso, lo que ves es en que alrededor de ese corrillo, todas las chicas han visto algo extraño, algo que no entienden muy bien lo que es, y te dicen, mira, fíjate, y una de ellas hace así como con una naginata con la punta, pincha, y ves como una especie como de gusano, de serpiente o algo así extraño, medio muerto, que se retuerce al pincharlo, y al pincharlo sale como una especie como de humillo así. Ataca, Y todas ataca. gritan y se dan así como un salto hacia atrás. Yo avanzo con mi naginata para protegerlas de la serpiente rara. Les digo, apartaos de esto. Venga, no os preocupéis, vamos a trabajar. Yo. Bueno, que no se acerque nadie para acá. Le Vale. digo a dos: tú y Sí, tú. ves que las chicas no tardan Tú. mucho en alejarse, no parecen muy dispuestas a saber qué hacer con esa cosa una vez ya se ha movido y ha hecho una especie de culebreo ahí extraño, se asustan y se marchan. Y te quedas tú Ante sola esto, cerca de esa especie de culebra antes de negra oscura. puedo ir a sí. Pues yo tampoco sé qué hacer, es como es un coso. O Vale, ¿qué le vas a avisar? Vale. Pues mientras vas a avisar a Lady Boshi, vamos a pasar con Takeshi, que se acerca a recoger pues unos leños y demás para transportar hacia otro lado. Cuando de pronto, hazme una tira de agilidad. ¿quién? ¿Todos? No, Takeshi. Ah, vale, bien entendido. Estás ahí Perdón. recogiendo unos troncos, ya llevas pues a lo mejor 10, 15 minutos llevando troncos de un lado para otro. Estás muy cerca de los árboles, de la zona que todavía no está talada, y me vas a hacer una tira de agilidad. Vale. En ese momento, prácticamente como si fuera una especie de sexto sentido que tienes. Percibes como algo te va a impactar, un proyectil. Miras, te da tiempo a girar la cara justo en el instante en el que
Una piedra pasa cerca de tu cara. ¿Veo de dónde ha salido la piedra? Miras hacia arriba y hazme una tirada de notar. A... No, sin penalizador. Una tirada de notar. Voy, espérate, mi notar es... aquí, vale. Cinco y dos. Vale, has visto una sombra. Algo que se ha movido entre los árboles. Y de golpe parece que se marcha. Al... Algo o alguien te ha lanzado esa piedra y al ver que su que tu mirada se fijaba en su dirección, se ha marchado hacia el interior, hacia donde está el bosque. Me voy a contárselo a Garou. No. Me voy hacia él. Le digo, señor, creo que hay algo en el bosque. Nos están observando, nos están espiando. ¿Qué dices, chico? Venga, ponte a trabajar. Se lo digo en serio, señor. Me han tirado una piedra. Ah, ¿en serio? Venga. Y te da una patada del culo. ¿Puedo estar, que te pongas a hacer algo? ¿Puedo estar cerca y haberlo oído? Sí. Cuando Takeshi vuelve al sitio, me acerco a él. Necesitaría una tirada para saber lo que es. O como yo he visto la película, sé lo que es. Necesitaría una tirada para saber quizá lo sí, que es. Sí, hazme una tirada de conocimientos generales, va. O de... De misticismo, te dejo tirar también. O tira de conocimientos generales o de misticismo. Conocimientos generales me sale mejor. Que por cierto, misticismo, para los que nos estéis viendo, es ocultismo, solo que le hemos cambiado el nombre para esta aventura. ¿Qué pega más? 4 y 5. Vale, pues con ese éxito, lo que te viene a la mente es que pueden ser... Pueden ser los simios, los monos, algo así les llaman. Algo, tu padre te ha hablado de ellos. Dame un segundo, chico. Takeshi, ¿qué es lo que has dicho? ¿Te han tirado una piedra? Sí, algo. Me han tirado algo desde los árboles del bosque. Mi padre me contaba cosas. Cerca de estos árboles hay... innumerables criaturas de los bosques, y entre ellas unos de los más enfadados con los humanos son los monos. ¿Monos? Aparte de los jabalíes hay más cosas. Este bosque es de locos. Sí, los monos odian a los humanos porque talamos sus árboles, pero nunca se enfrentan a ellos. A nosotros, perdón. A mí ya me han atacado. ¿Seré el primero? Simplemente creo que te detestan. En este momento vamos a pasar con Kaoru. Es que no sé si no me he puesto Kaoru. Ah, sí. Digo, mejor lo está leyendo mal yo también. No, Kaoru. Vamos con Kaoru, que se acerca a Lady Eboshi. Tú me dirás, ¿cómo se acerca? ¿Ves que Lady Boss está dando órdenes por aquí y por allá? Está muy, muy atareada. Yo me acerco de una forma natural. O sea, la trato con respeto, pero también con la suficiente confianza como para acercarme. Y lo bastante para que solo me oiga ella, salvo que alguien esté muy cerca pegando la oreja, le digo, Lady Boss, las chicas han encontrado algo que debería ver. Kaoru, ¿qué sucede? Ves que se acerca a ti como así más en una conversación más íntima. ¿Qué ha pasado? Bueno, aprovecho y le digo, verá, seguramente ya se ha dado cuenta, pero hay movimiento a nuestro alrededor y las chicas han encontrado algo, como un sí. Gusano, un serpiente. Tiene que ver. Te dice, sí, son los monos. Te lo dice con una convicción absoluta. No sé si me tranquiliza lo que me cuenta, pero me tranquiliza que ella parezca tranquila. Y le digo que tiene que venir a ver lo que han encontrado. Que no sé describírselo bien, es mejor que lo vea. Llévame hasta allí. Y es como llegáis, ¿no? Hasta el lugar. Cuando llegáis al lugar, ella se agacha y ves que el lugar donde tú le has indicado no hay nada. Hay como una especie como de marca grasienta, oscura. Y como una especie de rastro en el suelo. Pero ya no está ese bicho, esa criatura que había ahí. Un rastro.
Vale, pues se explico lo mejor que puedo, entonces. Ve la mancha que hay aquí. Y doy como con la naguileta. Había una especie de... Parecía un gusano, pero era como una serpiente de grande. Y... Te mira así con el ceño fruncido, como sin saber muy bien a qué te estás refiriendo. Uf, eso me inquieta. ¿Serpientes en estos bosques? Y se queda así como pensativa. No lo sé, Kaoru. Bueno, tengo mucho que hacer. No veo nada por aquí. Si la criatura se ha vuelto al bosque, que allí permanezca. Cuando lo incendiemos todo, morirá al igual que todas las otras criaturas de este despreciable bosque. Cuando ¿Ves la como... pincharon salió humo. ¿Y si dime? Yo le diría, cuando la pincharon salió humo. Y si no me escucha, pues me quedo como... Si te quedas como con la palabra en la boca... Y ves ella pues que está súper atareada, ahora mismo está pensando en mil cosas, en cómo montar toda la estrategia para el asalto, para la lucha contra los... Te están monteando, Ren. Entre todo este movimiento y acompañado de Takeshi, veo a Ren pues parada mirando algo en el suelo y me acerco a ella, si Takeshi me sigue. Le sigo. Ren... al final he podido ayudar con la pólvora y las municiones. A todo esto ves que se va haciendo el mediodía ya, ¿eh? Ya llega el mediodía. Esto es normal en las partidas online. Torrijas de la abuela. Joder. Luego procederé. ¿Qué iba a decir? Sí, miro a la manchita que se estaba señalando. Sí, ves, más que una mancha, ves que es una especie como de rastro. ¿Qué? Como de rastro negruzco. Más que negruzco, no sé, es como medio purpúreo, como lo que llevas puesto, más o menos, algo así. ¿Qué es eso? No lo sé. Había un gusano grande. Serpiente. No sé qué animal era. Más criaturas. Takeshi ha tenido problemas con los monos. Y sus simios. Lo que sí te fijas, Kaoru, que llevas un rato ahí pensativa. Lady Bossy te ha dejado hace un poco por... Y te haces así como pensativa y mientras estás pensando y mirando hacia el suelo te das cuenta que hay un rastro realmente, no solo donde estaba la criatura, que es como una especie de mancha así un poquito más grande, sino que hay como una especie de como de culebreo, hay un rastro que se adentra en el bosque, lo recuerdo. Y el día va avanzando, ¿eh? O sea, ya es el mediodía. Así que vosotros me diréis qué vais a hacer. Vale, yo aprovechando que está aquí Takeshi, diría, bueno, tenemos un fusilero, podríamos seguirlo para asegurarnos de que no haya más. El miro a Takeshi. ¿El rastro de la criatura? Pero eso no nos alejaría de la señora. Yo sigo enfadado con Kaoru y demás, pero siento eso como un reto hacia mi honor. Y digo, está bien. Si identificamos el peligro, podremos evitar que venga hacia aquí. No estamos haciendo nada útil ahora mismo. Si queréis acompañarme, a no ser que tengáis miedo. Sobre todo hablo de este tipo. Más... Ese tono feo es más hacia Kaoru. Hacia Ren. A Ren le hablo bonito. Ah, no, pues Ren se da por muy aludido cuando has dicho lo del miedo. Yo me río, te señalo con la naginata hacia el bosque y te digo... ¡Abre camino, fusilero! Pues echo a andar hacia allá. Miro hacia todo el mundo que está lejos. Miro a la señora, veo que están atareados. Vale, pero volveremos antes de que... De que empiece la batalla, supongo. Sí, esa es la intención. No me pongo detrás con el fusil pegado al cuerpo. Poco a poco vais siguiendo ese rastro. Al principio es bastante claro. Os dais la vuelta en un último momento, miráis hacia atrás, ves que todo el mundo está atareado, nadie se ha fijado en lo que estáis haciendo vosotros. Parece que todo el mundo está hasta arriba de trabajo y nadie se da cuenta de que tres personas se están adentrando
la espesura. Os adentráis un poquito más, unas decenas de metros, hasta que os dais cuenta, o quizá no, de algo. Se mete todos una tirada de... Me lo podéis hacer de misticismo, me lo vais a hacer. Si no la tenéis, os recuerdo, en Savage Worlds cualquier habilidad que no tengáis se tira con un dado de 4, ¿vale? Luego ya le restamos un menos 2 por no entrenada. Uy, ahí. Vale, pues en este caso, a no ser que me queréis gastar un... Vale, a no ser que me queráis gastar un Bene, solo Takeshi se daría cuenta, ¿vale? Antes de dar la descripción, porque esa es la gracia, si no, aquí no hay compra de Benis. Decidme si queréis gastar el Beni o no, para saber... Yo no. Yo tampoco. Vale, Takeshi, tú te das cuenta de una cosa. Pese a que... Bueno, espérate. ¿Tú tienes entrenada la de misticismo? Claro, yo tengo un menos 2. Es que eso es lo que te iba a decir. Anda. No lo había... Es que me acabo de acordar ahora. Anda. Ay, pillín. Si gasto un Beni, sí que lo veo. No. Bueno, no, te explico. Gastar un Beni lo que te permite es volver a tirar de nuevo. Pues si ahí yo gasto un Beni, vale. Te digo, tengo un menos 2 a notar, pero en el sentido del tacto. Vale. Pues solo el del tacto. Sí, pero en este caso es una tirada de misticismo más bien. Sí. Justamente Takeshi no es precisamente el más místico no. del grupo. Pues entonces lo gasto yo. ¿Sí? Vale. Sí, me quedo a 3. O bueno, espérate, que os voy a dejar otra opción, ¿vale? O supervivencia. Me podéis tirar, venga. ¿Vale? Si tienes supervivencia, si no, pues con misticismo. No tengo supervivencia, pero supervivencia es un D6, es más que el misticismo. Supervivencia. La podría... Entrenada, en principio. Yo no la tengo tanto. No, yo no la tengo. Entonces sería un D4 menos 2. Una cosa, mi misticismo pone un asterisco, pero no veo dónde lleva. Si es que lleva, sí, algún sitio. ¿Qué es Kaoru? No, Ren. Ay, Ren, perdón. Espérate, Ren. Un minuto, tu ficha. Vale, a lo mejor es lo de explicar que es como ocultismo. Sí, es para todos. Vale. No, pues entonces gasto un Beni y repito esa tirada con misticismo. Muy bien. Pues venga, gástate ese Beni. Un éxito. Vale. Pues con un éxito tú te das cuenta de una cosa, Ren. Tú que... Tu padre te ha contado muchas cosas acerca de las montañas durante todos estos años. Él se crió de pequeño aquí, tú también. Pero él ha salido mucho más a las montañas que tú. Él era un niño mucho más travieso, más de esos que se escapan. Y te contó una historia acerca de los Kodamas. Unas criaturillas que pueblan los bosques cuando este está sano. Cuando el bosque es feliz, los Kodamas a veces se dejan ver. Pero tú notas algo extraño. No solo no ves a ninguno de esos místicos seres, sino que además percibes que no hay el sonido de ningún animal. No oyes pájaros. No oyes ni los insectos. Puedes oír. Kaworu. ¿Estamos siguiendo el rastro todavía? Lo detectamos. Kaworu. Es... ¿Sí? Hay mucho silencio en el bosque. No es algo normal de estos bosques, la calma. No te he preguntado a ti, he dicho Kaworu. Perdón. Kaworu se siente ofendida porque Takeshi se introdujo, pero le ignora. Yo diría, pues, es verdad. No es normal, no es calma. Mucho silencio. En un momento dado vais avanzando y de pronto os parece ver, pese a que Ren acaba de decir que no hay nadie, que no hay ningún tipo de animal ni criatura mística de esas que se supone que cuentan las leyendas, veis una figura
entre los árboles. Podéis ver, parece, no sabéis muy bien distinguir, pero parece erguida igual que vosotros. No parece un jabalí ni un mono. Monos, ya por los árboles quizá. No lo sabes. ¿Veis a alguien entre los árboles a lo lejos, siguiendo ese rastro? A punto. Instintivamente apunto mi fusil. ¿Hay alguien? ¿O algo? Mira hacia dónde está apuntando. Dale, veis una figura que con la penumbra, ¿no?, de la arboleda apenas os permite distinguir muy bien, pues es un bosque muy salvaje. Apenas os permitiría ver a qué os enfrentáis. Si no os acercáis más. Yo me acerco. Cuando veo que se asusta incluso el fusilero, a Ren le entiendo y a Ren no quiero que le pase nada, pero incluso el fusilero se asusta, pues yo avance, digo, hombres. Kaworu, ten cuidado. Vale, a medida que os acercáis veis que parece ser una persona que está en medio de un claro. Veis que ya le empieza a dar un poquito más de luz y podéis distinguir una figura con una especie de como de capa de pieles blanca. Ten cuidado, en estos lugares habita algo más que animales. Mi padre me contaba historias sobre el tormento de Lady Ebosi, sobre la chica lobo. En ese momento, está de espaldas. Esa persona está de espaldas. ¿Qué vais a hacer? Yo ser muy inconsciente. Yo diría, yo veo a alguien vestido con pieles. Camino hacia ella y le digo, oye tú, ¿qué haces en medio del bosque? En ese momento, cuando ya Kaoru, que va encabezando, entra en el claro, la chica está en el otro lado del claro, digamos. Entráis en el claro, o bueno, al menos Kaoru, y Ren y Takeshi quedan así como un poquito más atrás. Ella es, digamos, la que toma la iniciativa. Ves como de pronto se gira, así, en un movimiento seco, y ves un rostro inhumano, una máscara. Una máscara que no parece de una persona, no hay un rostro ahí detrás. Te mira y se tensa. Mira hacia un lado. Mira hacia otro lado. Y se fija de nuevo en ti. Me tenso también, pero intento no adoptar una postura de ya de pelea. Tampoco sabría bien cómo hacer una postura de pelea, pero bueno. Intento no empuñar el arma como voy a cargar contra esta cosa. Y tratando de estar alerta, le digo... ¿Me oyes? ¿Me entiendes? Yo la apunto. No se mueve. Parece una estatua, más que una persona en ese momento. ¿Me doy cuenta que le estoy apuntando? Da igual. Me tiemblan las manos, así que quizás sí que me oigas. Escuchas el sonido del metal al moverse. Miraría para atrás porque no tendría muy claro qué es y cuando veo que es él, me calmo, porque pensaba que me estaban rodeando y diría, tranquilos. Me voy a acercar. Kaworu, ten cuidado. No sé si es una buena idea, pero... Yo todo lo digo en voz alta, tanto para vosotros como para esa figura. Voy a acercarme. No vamos a atacarte. No hay movimiento alguno, ni expresión. Totalmente hierética y plantada. Empieza a andar hacia ahí. Vale. Vas andando. Un paso, dos, tres. Cuando de pronto notas algo resbaloso en los pies. Algo que te hace ligeramente patinar, ¿no? Suficiente como para que te resbales. Pero sí como para que te des cuenta de que estás en un terreno, digamos, resbaladizo. Nunca mejor dicho. Miras hacia abajo y ves un cieno claro. Un lodo. Yo me doy cuenta de que es como estaban manchados los que volvieron, o yo no me doy cuenta. Tú no tienes cuenta, solo se dio cuenta Ren. Vale, pues eso. Yo solo he visto que Kaworu se ha parado.
Estaba caminando y de pronto se ha parado. ¿Ves ahí? Miras de nuevo hacia adelante y la chica sigue plantada ahí. El charco tendrá como unos 6 metros o así de ancho. Maravilloso. Pues nada, pues me paro. Puedes rodearlo si quieres, evidentemente. Es una especie como de charca o algo así. No sé. Prefiero no ir pisando por ahí por si me ataca. No quiero morir en el lozo. Pero me pararía un momento y le diría: ¿quién eres? ¿Eres la chica lobo? En ese momento ves que se va llevando la mano muy despacio hacia algo que tiene en la cintura y va sacando muy despacio una daga de hueso. Pero con una calma pasmosa. Me como que pongo la naguileta adelante y le digo: no te estoy amenazando, solo quiero hablar. Kaoru, vámonos de aquí. ¿Qué hacéis en este momento, Takeshi y Ren? Yo cuando veo que saca, estábamos acercándonos por detrás. Por lo menos sí, pero en el momento en el que Kaoru ha pegado una voz, en la chica del atuendo curioso se ha girado de golpe. Yo me quedo tranquilo hasta que veo que saca la daga y en ese momento apunto. Kaoru, larguémonos. Vamos a informar a la señora, pero no hagamos nada por nuestra cuenta. En ese momento una voz, tras la máscara, una voz de mujer, de una chica, joven, quizá más joven incluso que tú, Kaoru. Difícil distinguir tras una máscara, quizá. Te dice: ¿qué hacéis aquí? No deberíais estar aquí. El bosque no es vuestro lugar. Marchaos. No tendríamos a dónde ir. Necesitamos compartir el bosque. Pero los jabalíes nos atacan. Perdona, repite. Que yo le digo que no tendríamos a dónde ir. Y sí, sí, que los jabalíes. Los jabalíes nos atacan. Volved a vuestra ciudad. Aún estáis a tiempo. Si nos encerráis en la ciudad no vamos a tener nada. Y tendremos aquí que dejar... no hay nada para vosotros. Y te grita. Ya se nota que está un poquito más alterada. Voy a morir. Kaoru, vámonos. Yo, en mi exceso de confianza, me cabreo. Golpeo con la naguileta en el suelo. Y yo también le grito: no vamos a dejar lo que Lady Ball se está construyendo. No tenemos elección, no tenemos a dónde ir si no es aquí. Hacenme todos una tirada de notar. ¿Notar? A menos dos. No te la apuñalada que te vas a llevar en la boca. El bocado lobo. Ay, espera, eso no ha valido. Porque... madre mía, un 1 y un 2, soy un maestro. 5 y un 4. Ay, no me salen vuestras tiradas. Ah, ¿por qué? Bueno, me fío de vosotros. Decidme qué habéis sacado. ¿No nos ves en Dadiños? No sé por qué. A ver, tirad de nuevo todos, porfa. Ah, pero me había salido muy bien. No pasa nada. Me creo lo que me digáis. Tirad de nuevo todos, porfa. Ya he vuelto a tirar. No, espérate, que me reinicio yo, ¿vale? Es la segunda tirada más bello maravillosa. Tirad ahora, porfa, todos. Ahora sí, ahora pero sí. ¡Pero bueno! No, me creo lo que habéis sacado. Decidme lo que habéis sacado, venga. Antes yo tenía un 5 y un 4. Yo un 1 y un 2. Un 5 y un 4, nada. 2 4. Nada. Pues con esas tiradas no vais a notar, porque es a menos 2 la tirada. ¿Queréis gastar un Benny? Yo sí, quiero gastar un Benny para repetir la tirada de mierda inicial. Vale, a menos que sea una pifia, que es 1-1, puedes repetir. 5-3. Poco hace mucho, ¿no? No. Tenéis que sacar un mínimo un 6. Vale, entonces estáis discutiendo con la chica. Y Dios dice: es vuestra última oportunidad. Marchaos ahora. Kaoru, vamos con la señora. Aquí no podemos hacer nada. Esto no me da buena espina. Yo estoy de acuerdo con Ren. Deberíamos volver hacia atrás. Vosotros venís con esa mujer, ¿verdad? O sin pelos, pregunta.
Yo le digo, ¿qué mujer? Que supongo que se refiere a Lady Bossy, pero... ¡Lady Bossy es buena! Ella ha cuidado de nosotros. De pronto es como, ahí va lo que he dicho, yo qué digo, yo qué hago hablando. ¿Ves que en ese momento se queda como callada? Dice... Ella disparó a Nago. Y ahora todo está perdido para él. Es vuestra culpa. Y os apunta así con la daga hacia adelante. Con permiso, voy a tirar un dado de 6. Si sale impar, todo bien. Y como ha salido par, se me va a escurrir el dedo y voy a pegar un tiro. No hacia, no a ella, pero... Vale. Pero se me escurre el dedo y no, vale. Como estaba temblando, no le doy, pero el disparo explosiona. Vale, la pregunta es, ¿le estás apuntando a ella? Estaba apuntándole a ella, sí, pero aún vale, así... No la apuntaba a conciencia, apuntaba como... Como que estaba mirando el momento, pero se me ha escurrido el dedo. No, pero, vale, entonces, pero quiero vamos tener... Vamos a hacer una tira de disparar. Pero quiero tener menos, y vamos menos a puntos. A darle un menos 2. Vale. Voy a darte un menos 2 por el nerviosismo ese que tenía. Hazme una tira de disparar. No salimos de este bosque ya. Un D6. Y todo esto lo hago porque me da la gana, ¿eh? Tampoco sé yo bien por qué lo he hecho. Ah, bien. Vale, pues el tiro impacta contra un árbol cercano y en ese momento... Me asusto y suelto el rifle. Vale, sueltas el rifle. Vale. Me asusto y suelto el rifle. Vale, el rifle cae en el fango. Empieza ligeramente a hundirse. Nada, apenas un centímetro, ¿vale? Oh, lo recojo. Hombre, nada más ver esto. Vale, antes de que recojas el rifle, te rodillas y cuando levantas la vista puedes ver como de uno de los laterales de donde se encontraba la chica... Hay una figura de unos 2 metros de... No, 1 metro y medio de altura, pero unos 2 metros... 2 metros y medio de largura. De pelaje blanco. Enorme. Hazme una tirada... Bueno, me la vais a hacer todos porque enseguida lo vais a ver el resto también. Que por un lado, por un lateral, puede verse una criatura apareciendo. Un lobo blanco. Enorme. Hacedme todos una tirada de espíritu. ¿Qué ha pasado? También hemos arriba, pero cabrón. Bueno. Ultra explosión. A Cabrón le da igual todo. Cabrón ya está enfadada. Ostras, pero que han salido 3 o 8 seguidos. Ah, 3 veces. ¿Habéis tirado a todos espíritus? Sí, ya? Yo he tirado. Sí. Vale, ¿a qué si me salen un 1 y un 4? Sí. ¿O no? Y me acabo de salir sin querer de la sala. Pero sí, un 1 y un 4. A mí un 2 y vale. Un 3. Un 2 y un 3, vale. Pues entonces, todos vosotros, los que no habéis superado esa tirada, vais a tener a partir de ahora un... Espera, que os lo digo ahora. Un segundito. Ay, tenía que preparar esto. Estas cosas que pasan, que uno quiere preparárselo todo y a veces se olvidan cosas. A ver, dame un segundito, chicos. Como viendo tiempo, no hay mucho problema. A ver... Este tipo de cosas, para los que nos estáis viendo, es lo que no se tiene que hacer en un one shot. Miradla en manual. Pero bueno, como lo tengo gracias al PDF de HT Publishers, que es una pasada, lo tenemos ya aquí. Vale, lo que vais a hacer es tirarme un dado de 20 los que habéis fallado. A no ser que queráis gastaros un Benny. ¿Y qué pasa con ese dado? Ah, no lo vas a saber. Surprise. Buah, yo he venido aquí a jugar. Aquí no explota, ¿no? El dado, ya lo diré. El de 20. El de 20 no. El de 20 es una lista. 10. ¿No? Ren ha tirado un de 20. No, no has querido gastar Benny entonces, ¿no, Ren? No. Yo también he tirado un de 20. Vale, pero tú tal que si tampoco has querido gastar Benny para repetir la tira de espíritu, ¿no? Vale, pues Ren, con un 10, lo que vas a tener es que vas a quedar aturdido, ¿vale? Y... Takeshi con un 6 va a quedar distraído. ¿Vale? Ahora os explico qué efectos tiene lo de distraído.
Ay, espera. Lo tengo por aquí. Espera, un segundito. Y con las reglas nuevas de la edición aventura, hay estados, digamos, estados alterados, ¿no? Como si fueran algunos RPGs de estos. A ver, distraído. ¿Dónde está? Distraído. Ah, no encuentro. Aquí, distraído. Vale, 148. Creo que es un menos 2 durante este turno, pero por si acaso vamos a mirarlo bien. Vale, distraído. Empiezo a es un menos 2. Tienes, el que ha quedado distraído sufre menos 2 a todas las tiradas de rasgo hasta el final del siguiente turno, ¿vale? Okay. Que por cierto, vamos a tirar iniciativas. ¿Y el que ha tirado aturdido? Y el otro aturdido, que os explico. El aturdimiento lo que no te permite es hacer acciones que no sean gratuitas. Ah, pero claro. Lo bueno es que te deja hacer una tirada de espíritu para quitarte ese aturdimiento, ¿vale? Mm. El otro no se puede quitar. Lo distraído no se puede quitar. Es un turno, ¿no? A ver, chicos, vamos a entrar en combate, en modo combate, ¿vale? Así que... ¡Oh, lo siento! Vamos a repartir cartas, vamos a añadir aquí al cachorro. Vamos a añadirlo. Vale, y vamos a repartir cartas. Vale. Primero vas a ir tu Kaoru. El disparo a ti no te ha afectado en nada. Pero ves como una criatura enorme, un lobo, se está asomando y entra en el claro. ¿Qué haces? Hablar. Vale. Muy bien, pues dime, ¿qué vas a decir? ¿A quién y qué? Al lobo no lo voy a hablar, porque mientras que no me hable... Perdón, una pregunta. Yo tenía la desventaja dubitativo. Sacas dos cartas de acción y actúas en la más baja. Sí, te doy otra carta, ¿vale? Vale. Espérate. Espérate, que te vuelvo a tirar, que lo hago bien. Aquí... ¡Ay, espera! Ren, repartir carta de nuevo. Vale. Te ha salido más baja. ¡Buah, qué bien! No paro de arreglar las cosas. Pero, ojo, tu ficha, si no recuerdo mal, tiene un combo que es con calculador. Léetelo, ¿vale? Que te lo hice a propósito. Y a todo esto, yo también tengo una ventaja de estas cosas. Es, ¿sí? Si tu carta de acción es 5 menos, vuelve a sacar carta. Pues venga, repartimos para Takeshi otra. Tienes un 3, reparto de nuevo. Takeshi va a ser primero. Joder, no sé qué si es bueno. Además, qué bien. Así que Kaoru, tú estás con la intención de hablar, pero Takeshi ves que se te adelanta. Yo veo al lobo. Oh, wait. Instintivamente apunto a dispararle cuando lo veo acercarse. ¿Apuntas o disparas? Apunto y disparo. O sea disparas. Yo no hablo. Yo no quiero hablar conmigo. La pregunta es: ¿vas a disparar, Takeshi? Sí. Vale. Lo digo porque está la opción de apuntar. Es decir, gastarías todo tu turno, pero podrías apuntar y tener un bonificador en el siguiente turno. Pero claro, el lobo no se va a quedar quieto seguramente. O sí, no se sabe. A lo mejor Kaoru lo convence. Mira, voy a apuntar. Vale. Seguramente un tiro. Vale, pues y digo, ¡quieto! Vale. Te explico. Tienes un... Si no recuerdo mal, apuntar lo que te otorga es un más... Puedes quitar hasta 4 en penalizaciones o sumar un más 2 a la tirada. ¿Vale? Ok. Es decir, si no hay ningún tipo de penalización por oscuridad, cobertura, etcétera, etcétera... Simple, lo que haces es sumar más 2 a tu tirada de disparar. Hombre, yo tengo menos 2, pero en el siguiente turno ya no lo tengo, ¿no? Ya se va aturdido. No, el distraído era. Suyo. Exacto, en el siguiente turno lo de distraído se perdería ya. Vale, pues ¿vale? Sí, me quedo apuntando. Vale, te quedas apuntando al lobo y turno de Kaoru. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ir saltando aquí. Next. Y gracioso está. Y le diría... Espera, nuestra pelea no es con vosotros. ¿Por qué nos odias? No sabes quiénes somos, no sabes por qué estamos aquí. Es que se queda así como pensativa. Mira hacia el árbol que acabé de reventar, acabé de reventar de un balazo. Yo intento no mirar al árbol y la sigo mirando.
te mira de nuevo, tras esa máscara, y dice: ¿vosotros atacáis primero y luego hacéis preguntas? No puedo hablar porque es mi turno, porque no es mi turno, ¿no? Una frasecilla corta te dejo. Lo siento. Esa es mi frasecilla corta. Venga, cabrón. Vale, con ese coro que espero que ayude. Si te dejes hacer una tirada para intentar convencerla de que no os ataque, tienes que darme un buen argumento. Vale. Que es tonto ese. Es un buen argumento. Que lo siente. ¿Qué era lo que me había dicho la chica luego? Lo que te ha dicho es que vosotros sois los que disparáis primero y luego preguntáis. Vale. Que por qué ella debería no atacaros. Vale, yo le respondo. Lady Bossy estaba protegiendo a su gente. Supongo que Nago también. Pero ahora mismo no estamos luchando, ahora podemos hablar. Ahora podemos entendernos. No sabes quién es Lady Bossy, no sabes a cuánta gente ha ayudado. Hazme una tirada de persuadir a menos 2. Venga, va. Persuadir, esto es lo mío. Rapidicio. Ahí venís, ¿eh? A menos 2, eso es un 3. ¿Gastas, Benny? ¿Puedo repetir una vez las tiradas de persuadir? Repite gratuitamente, sí. La ventaja de... ¡Oh, Dios! Gracias. Vale, con esa tirada, que es un total de 12 y 3, 15 menos 2, 13. Es un aumento como mínimo, en realmente son 2. Ves que alza así la mano y pone la palma como mirando hacia donde está el lobo. Como para que se detenga. Pero, pues... No os daré más oportunidades. Marchaos, ahora. Y en ese momento, justo cuando dice ese ahora, como si fuera un efecto así hollywoodiense, se escucha una ráfaga de disparos a vuestras espaldas. Y que tú, Takeshi, lo reconoces como los disparos de cañones. Me giro hacia donde está el fuego, el disparo. Muy bien. ¿Qué hacéis el resto? Sacar el fusil del fango, limpiarlo si puedo y... ¡Kaoru, vámonos! Yo empiezo a retroceder, porque veo que esto... El lobo se empieza a acercar a vosotros, gruñendo. Yo muy despacio. Me tengo una guinata, yo como que empiezo a... Y está mirando a Ren. Empiezo a retroceder hacia mis compañeros y si veo que mira a Ren, como que me pongo en medio. Es como que me andando para atrás y moviéndome. Pues yo corro... Que te pones en medio, te gruñe. Yo corro mucho. Yo le miro muy enfadada. Sigo retrocediendo. Es como que estoy en una postura más de defensa. No sé si el lobo lo va a entender, pero yo estoy en una postura de defender y sigo retrocediendo. ¿Tú crees que el lobo, si no lo entendía, te hubiera arrancado la cabeza ya? Yo lo que le digo es, si podéis hablar, podríamos resolver esto. Podríamos intentar hablarlo, entendernos. Te lanza el lobo, te lanza el lobo un... Ya lo diré. Un ladrido. Un ladrido potente que te deja los pelos hacia atrás. Creo que entiendo lo que quieres decir. Vale, pues señalo al lobo, ahora sí que señalo al lobo. Le miro a los ojos y le digo, vosotros sois los que estáis eligiendo no resolver esto por las buenas. Y camino hacia atrás. Le voy a dar la espalda, ¿qué coño? Le doy la espalda al lobo y me voy con Rey. Yo también estoy avanzando con vosotros para allá, ¿eh? Bastante fuerte. Pues yo no sé si todos sois tan confiados como para darle la espalda a esta bestia. Ah, yo sí, no. Pero porque corría no confianza, era miedo puro. Corro para ir más rápido. Pues no os habéis dado cuenta, pero ahora que os percatáis, a medida que vais corriendo, os dais cuenta de que está atardeciendo ya. Bastante tarde, os han pasado varias horas de camino a este claro del bosque. Y cuando os habéis querido dar cuenta, ha llegado el atardecer ya. Lo que podéis sentir es... No hace falta que me tires nada. Es olor a humo. Un olor fuerte a humo. Los disparos. La batalla ha empezado. O quizá hayan incendiado el bosque.
Lo siento mucho, chicos, por mi culpa. Dios, casi morimos. Lo siento, Kaoru, lo siento, Takeshi, lo siento mucho. Quizá tendría que haberme quedado en casa, quizá no tendría que haber venido, ha sido un error. Tranquilo, no es culpa tuya. Me alegro de que estés aquí. Lo que tenemos que hacer ahora es volver al campamento. Si ya empezaba, ya tenemos que estar ahí. Lo que me vais a hacer ahora a todos es una tirada de vigor. Ya os explicaré por qué. Porque os empiezan a llover palos y piedras de los árboles. ¡Putos monos! Vale, aquí está. Vale. El que no me supere la tirada de vigor se va a llevar un punto de fatiga, que eso es un menos uno a todas sus tiradas a partir de ahora. Claro, yo gasto un menos. Kaoru lo pasa. Kaoru le da igual todo. Estoy enfadada. O sea, voy apartando los palos. Venga, pasa. Takeshi. Yo gasto un Benny. Tira de nuevo. ¡Ah, joder! Ficia, no puedes. Apúntate un menos uno. Flash. No puedes repetir, así que apúntate un menos uno, o sea, un punto de fatiga, ¿vale? Sí. Eso significa que te acuerdes, déjatelo ahí bien a la vista, porque en todas tus tiradas de rasgo, tanto de habilidad como de atributo, van a tener un menos uno, ¿vale? Corey, tío, tendrías que intentar dejar de repetir tiradas. Takeshi, vas corriendo, al igual que el resto de tus compañeros, y una piedra te da en la cabeza. Te abre una brecha aquí en la ceja y empiezas a sangrar. Te cae sangre por el ojo, te tienes que limpiar así rápidamente la sangre del ojo, apartarla. Cuando pasáis como por esa especie pues, como de camino, ¿no? Y os golpean piedras, palos, no sabéis ni de dónde vienen. Son tanta cantidad que es que no os podéis parar ni a pensar de dónde vienen. Cuando de golpe, tras unos minutos, que ya parece que dejan ya, los monos os dejan en paz, lo que os encontráis es algo mucho más terrible, mucho más que los palos y las piedras. A una altura de medio metro, quizás un metro, digamos, una muralla de humo negro avanza hacia vosotros. Un humo espeso, negro. Y notáis el calor del incendio. El calor del incendio que se acerca. Ya han empezado a quemar los bosques. A lo mejor la zona por la que hemos entrado está sellada. Intentando no perder la orientación, porque parece, a lo mejor tenemos que dar un rodeo. Esta es vuestra elección, podéis dar un rodeo o seguir el camino. El camino, ya os digo, hay una especie como de muro de humo, no sabéis cuántos metros puede haber de ese muro, y sentís el calor detrás de ese muro y el crepitar de las llamas. Yo les digo, lo más sensato es dar un rodeo o vamos a salir ardiendo. Si nos movemos más rápido de lo que se extiende el fuego, podremos salir de aquí. Porque si no, vamos a morir. Yo, si fuera por mí, yo me quedo mirando un momento y si fuera por mí, diría, voy para adelante. Pero claro, pienso en Rem, pienso aquí en el fusilero, que le han tirado una piedra y casi lo tumban. Y asiento. Si les dejo, igual mueren. Así que les protegeré. Vale, en ese momento, lo que me vais a tener que hacer, si queréis hacer un rodeo, es una tirada de supervivencia. Que me temo que ninguno de vuestros personajes tiene. Porque ninguno es un cazador ni nada parecido. No tengo. Así que, chicos, a tirar por una habilidad que no tenéis entrenada todos. Dado de 4. Menos 2. Aquí no se aplica lo de la carta, ¿no? Lo de calculador. Lo de calculador es para... Para combates, ¿no? Exacto. Uh-huh. Vale. Por cierto, Takeshi, tiras con menos 1, ¿eh? Acuérdate. Te lo hay muy presente ese menos 1. Sí, la explosión me cuenta... 7 menos 1. O sea, el menos 1 cuenta después de la explosión, ¿no? Sí, claro. Vale, ¿tienes pues tengo... ¿Tú qué has sacado? ¿Un 11? ¿Se suma tan? Sí, he sacado un 7, un 11, sí. Un 11 menos 1, 10. Sí, es un éxito con aumento. Tú no sabes cómo, Takeshi. Quizá en alguna de esas incursiones en los bosques, en alguna de esas patrullas que hacéis los fusileros, recuerdas una especie de sendero secundario que corre muy cerca del desfiladero, del peligroso desfiladero,
que es como da un poco la vuelta, como si llegarais por donde, rodeáis por donde habíais venido. El problema es que para acceder a esa parte hay que hacer un pequeño descenso o dar un salto. No es demasiado alto, serán unos 3 metros de altura, una cosa así, y llegarías al desfiladero. El desfiladero, entonces, continuaría hacia arriba y llegarías a donde están todos los de Divossi y todo el mundo. Yo les digo, vale, recuerdo por aquí un camino, pero hay un punto en el que hace falta saltar. Y miro a Ren y me digo, ¿crees que podrás bajar por una zona elevada? Sí, no te preocupes por mí. Podré hacerlo. Pues hacedme todos una tirada de atletismo. Llegáis hasta ese punto en el que hay una especie de risco. Al fondo, a lo lejos, a unos 30, quizá 40 metros de altitud, ahí al fondo de todo el desfiladero está el río que transcurre de las montañas hacia abajo, hacia la ciudad del Hierro. Y sabéis que si dais un mal paso, un mal salto, podríais tropezar, puesto que el camino del desfiladero es bastante estrecho, y en vez de caer en el camino, caerías abajo, al fondo de todo. Así que hacedme todos una tira de atletismo y a ver qué pasa. Recordad todos los penalizadores o bonificadores que tengáis. Bueno, pues yo me voy a gastar ese Benny. Me quedan 2. Antes, ¿habéis tirado ya todos? Oh, Dios, gracias. Sí. Ahora sí. Vale, ¿sí me salen las tiradas? ¿Por qué no me salen las tiradas? Tengo que actualizar. Antes de que tires la próxima de 2, refresco. Ah, vale. Decidme lo que habéis sacado en el vacío de vosotros. Yo tengo un 4, luego un 6 que ha explotado y un 2. Entonces, en total, eso es un 12 menos 1, 11. Sí. ¿Tú lo pasarías? ¿Qué más, Kaoru? 4, 6 que explota, otro 6 y otro 4. Vale, sí, no hay problema. Y el problema sería Ranch, ¿acaso, no? 3, un 6 que explota, un 6 que explota y un 4. Vale. Voy a refrescar para la próxima tirada porque es que es una puta esto de que ha sido se vean las tiradas. Muchísima suerte. Antes de la próxima vez os refrescaré y entonces ya, tiradme ahora. ¿Vale? Por si se me olvida, recordármelo. Chicos, vuestros personajes, los 3, llegáis hasta el camino, no os cuesta demasiado. Parecía más, puesto que crea cierto vértigo ese desfiladero, pero al fin y al cabo no dejan de ser una caída de 3, 4 metros de altura, como mucho. Caéis y llegáis al otro lado. ¿Tenéis el camino de vuelta a la ciudad o tenéis el camino hacia donde está todo el mundo? Oís ruido, oís disparos, están allí. Vosotros decidís. Tenemos que volver a la batalla. Si volvemos a la ciudad, creerán que somos unos cobardes. Mi deber es estar allí donde está la lucha ahora mismo, así que yo también iré. ¿Kaoru? Vale, yo cuando se ponen como a comentar qué hacer, es como, ¿y por qué lo estamos comentando? ¡Vamos! Pues mientras... La verdad. Mientras vais corriendo con cierta prisa hacia el sonido, cada vez más alto, veis una... Ahora sí... Desde la posición, desde la perspectiva donde estáis ahora, sí podéis ver unas grandes columnas de humo que se elevan al cielo crepuscular. Ya es prácticamente, el cielo prácticamente está desapareciendo. Pero aún así podéis ver como si fuera, os recuerda a la fragua, a la fundición. Una gran columna de humo que refleja ese color rojizo del fuego. Y a medida que os acercáis empezáis a oír gritos, disparos. No tardáis mucho en llegar a lo alto de la colina. En lo alto de la colina lo que veis es una escena dantesca. Muy similar a lo que os describí en el prólogo de esta historia. Los jabalíes están atacando a los hombres. Los fusileros intentan replegarse. Lady Bossy empieza a dar órdenes. ¡Vamos, replegados hacia atrás! Y ves que prepara el fusil apuntando hacia una criatura que se acerca. Pero no se acerca lentamente, como la otra vez. Una gran criatura que va a embestir. Un jabalí enorme, gigante.
al cual parece como supurarle unos gusanos que le caen por un lado y otro. No demasiados, apenas unos aquí y allá. Uno que parece que le rezuma el ojo, otro de la boca. Y como en cámara lenta podéis ver cómo va a embestir hacia la línea donde están todos los fusileros a punto de disparar. Conforme veo eso, instintivamente quiero disparar. Vale, ahora mismo os encontráis a una distancia de unos 30 metros, ¿vale? ¿Crees que desde ahí con este lanzallamas puedo pegarle o estoy muy lejos? El lanzallamas tiene paso 9, que son 18 metros. No llegaría. Vale. ¿Ves que es como una especie de bolos? Va a impactar y va a arrasar con todo lo que va a pillar. Mi rifle está descargado. Exacto. Tendrías que recargarlo. Se impactaría antes. Intento... Pues si puedo intentar correr hasta llegar a una distancia desde la que pueda disparar todo muy rápido y muy Matrix y hacer ¡boom! Intentar pegarle. Vale, vas a correr. Por lo tanto, vas a gastar... Tiene un dado de 6, lo primero, para ver cuánta distancia añades a tu paso normal, que son 6. ¿Con salvaje también? No, quítame el salvaje y explosivo, ¿vale? Se me ha olvidado decirte. La tirada... Refresco. 2. Vale, pues son 6 más 2, 8, por 2, son 16 metros. 16 y 18. 34. Justo. ¡Wow! Lo vas a tirar a menos 2, ¿vale? Porque has corrido y eso hace que no te dé tanto tiempo a apuntar bien. Vale, pero para vemos como Takeshi llegas desde un lateral, nadie se lo espera que llegue desde ahí y de pronto se planta ahí con el fusil y tú me dirás, Takeshi. Vale. Haz una tirada, voy a refrescar primero. Sí, refresca. Vale. Vale. Y haz una tirada de... Disparar. Tengo un más 1, así que en vez de restarme 2, me resto 1 y ya está. Vale. Como digamos que entras por sorpresa, que nadie te espera que llegar por ese lado, por ese flanco, este turno todavía no hay iniciativas, pero en el siguiente ya sacaremos cartas, ¿vale? Okay. ¿Puedo recargar antes de que comience el combate? Sí. Vale, sí, sí. Pues mientras Takeshi se ha ido corriendo, yo empiezo a recargar el fusil mío. Vale. Un 4 y un 5, menos 1, se quedan un 4. Si no me vale, gasto. No, te quedas con el 5, en verdad. Que es la más alta. Menos 1. Menos 1 es un 4. Eso es decir, significa que impactas. Ah, vale. El disparar con un 4 ya impactas. No va contra la parada, sino que va contra pues, un éxito normal. Vale, okay. Pues tírame el daño de las llamas, que son 3 de 6. Quítame los salvajes, pero déjame los explosivos marcados. Cuando yo te diga, dale. 3 de 6. ¿Vale? Márcate 3 daditos de 6 y me lanzas. Con el explosivo marcado. ¿Ya? ¿O? Muy bien. Son bastante daño. Esos son 4, son 14, 15 y 16 de daño, ¿vale? Muy bien. Vamos a fijarnos en la ficha esta de Nago. ¿Y tiro ahora un D6 para ver si prende? O... Sí, ahora te explico. Vamos a mirar primero la de esta de Nago, a ver cuánto le vas a causar. Vale. Explota. No creo. Vale, lo que tiene Nago en dureza es 12. ¿Y tú has sacado? 8, 10. 16. 16. Pues con 12 le vas a hacer una herida. Directamente, le vas a impactar y le vas a causar una herida a Nago. ¿Ves cómo? Descríbelo tú, venga. Es bastante impresionante. Yo. Veo a Jali cargar en perpendicular hacia allá y voy corriendo con todos los instintos que he desarrollado como soldado. Paro un segundo y rápidamente apunto un poco más hacia adelante, calculando la velocidad a la que se acerca y le meto la mecha y veo como no, veo salir el bolazo. No veo mucho porque la explosión me ciega, pero le meto en todo el lomo la bola de fuego. Es como casi sin... Sin, ¿cómo se dice? Sin inmutarse. O sea, él sigue la carrera, lo que pasa es que se la ve así de lado, pero sigue corriendo hacia adelante. Todo el costado lo tiene chamuscado, pero él sigue corriendo en su carrera, hacia adelante. Ahora empezamos a sacar... Bueno, falta Kaoru. ¿Qué vas a hacer? ¿Y veo si prende esas cosas? ¿O? En el siguiente turno vamos a hacer... Hazlo ahora, da igual. Un dado de 6, quita explosivo y quita...
¿Salvaje? Porque nada, no prende. No, no prende. No se prendió la wea. Que, ah, pues, huele como a tocino. A tocino a la brasa, pero nada más. Kaoru, ¿qué vas a hacer? Este es, digamos, el turno sorpresa que tenéis vosotros. Yo entiendo que con todo el caos, el fuego y demás, no soy capaz de ubicar a Lady Evoshi ni a nadie, salvo a mis compañeros. Hazme una tira de notar si quieres dedicarte exclusivamente a eso. Sin penalizador. Bueno, con un menos uno. Empieza a haber humo y empieza toda la zona un poco a estar un poco borrosa la visión. Nada, mejor si veo, si claro, mi acción es después del pepinazo que le ha metido el fusilero, que no me termino de fiar de que sí, decido ir para protegerle. Le grito a Ren que ayude a Takeshi y mi idea es ponerme para cubrirles porque ellos tienen fusiles, no armas de cuerpo. Ah, entonces, ¿qué te vas a poner? ¿Delante de ellos dos? Voy a poner para protegerles si algún jabalí les ataca, para que ellos puedan disparar a algo. Les digo, ¡seguid disparando! Me pongo ahí. Solo vas a hacer eso, te vas a poner en defensa, ¿no? Entonces, vale, pues espérate un segundito. Defensa, que está aquí. Lo que tienes es... Aplicas todo tu turno en defenderte y aumenta tu parada en 4 puntos, ¿vale? Vale. Pero no consumiría parte para poder acercarme a donde ha ido también. A ver, dedicar toda su energía y capacidad. Defenderse. Pero he tenido que correr hasta ahí para poder defenderme. Igual eso sí, me sí, verdad. Sí, tienes razón. Entonces, a no ser que quieras hacer otra acción, simplemente pues te quedarías ahí pues entre medio de los jabalíes que empiezan, ya veis, no solo están Nago, sino hay decenas de jabalíes atacando ahí. Si te quieres interponer en medio, pues ahí te puedes quedar. Sí, me quedo ahí preparada. Muy bien, pues te pones ahí frente, cerca de Takeshi, como defendiéndolo un poco y Ren, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a usar lo dicho, terminar de recargar y poder ponerme lo más cerca de Takeshi que pueda. Vale, pues siempre... Perdón, estás a unos 15 metros, ¿vale? Así para redondear. Uh-huh. ¿Vale? O sea, todavía estarías a una distancia relativamente lejos. Pero has hecho tu paso normal, que es unos 6 o así, es unos 12 metros. Todavía te quedarían pues unos 26, 28 metros para llegar. Joder. Termino de recargar. Perdón, 18 metros. Vale. Termino de recargar. Y no hago nada más. Vale. Pues ahora sí vamos a sacar cartitas. A ver qué sucede en esta batalla por la montaña. A ver quién se queda con la montaña. Vale, vamos a refrescar y vamos a añadir a Nago por aquí y añadimos también a los jabalíes. 18 jabalíes que como son de extras van todos en la misma carta de acción, ¿vale? Así que doy cartas y empezamos. A ver, Takeshi creo que vuelve a tirar carta y se queda va con primero. La yo vuelvo va a tirar alta. Yo tiro carta y me quedo con la peor. Ren vuelve a tirar y se queda con la peor. Es una reina. Repartimos carta y te quedas con el 8, ¿vale? Uh-huh. Pero no puedes usarlo de calculador porque no está por debajo de 5. Ya, eso he visto. Entonces, Takeshi, tú vas el primero. Vale. Parece que he ignorado totalmente tu lanzallamas, tu llamarada, y va directo a impactar contra la columna de fusileros. No puedo hacer nada para pararle ahora. Así que lo único que se me ocurre es estar listo para la siguiente embestida y recargar. Vale. Gastas todo el turno en recargar. Muy bien, gastas todo el turno en recargar. Recordamos para los que nos veáis que están usando armas de pólvora negra. Recarga 3. Eso en Savage World significa que tienes que gastar en la edición aventura todo un turno entero para recargar. ¿Vale? Que son 3 acciones. Vale. Multiacción, digamos. Pasamos turno. Va Nago. Nago directamente no vamos a hacer ni tirar por él. Lo que va a hacer es que va a hacer como una especie de bolos ahí. Arrasa y se lleva por delante a 5 fusileros. El resto se tiene que ir. Se tiene que abrir hacia los lados corriendo para reagruparse de nuevo, igual que habían hecho antes. Y en ese momento escucháis a Lady Boshi dando órdenes. ¡Vamos, retiraos!
Es mi turno, ¿no? Es turno de... Perdón, sí, de Rem. Pues yo quiero ir corriendo al lugar del impacto, poniéndome en peligro, en realidad, poniéndome en riesgo, para ver heridos. A ver si puedo intentar, con una valoración muy rápida, a ver si veo a alguien que todavía pueda salvarse o lo que sea, y yo que estoy... En ese mismo momento, Ren, tú ves que eso es un caos. Hay gente tirada por todos lados, piernas partidas, uno que está sangrando por ahí, eso es un caos. Pues, si quieres ponerte a hacer de médico, a lo mejor podrías coger a una persona... Pues no, esa es la cosa, coger a una. Pero entre lo que estoy viendo, a ver si puedo ver a alguien que... Sí, ves pueda... a algunas personas que están mejor y otras peor. Eso es lo que te puedo decir. Pues cojo a uno que esté mal, pero no tan mal como para no ir a contarlo nunca. Vale. No sé, quizá a lo mejor a alguien... Pues es una chica, es una de las chicas de Lady Bossy, ¿vale? Pues, ¿hago tirada de curar? No puedes, te explico. Vale. En World, las tiradas de medicina se hacen, digamos que tiene una duración de 10 minutos. ¡Ah, hostias! ¿Vale? O sea, tienes que tratarlo realmente al paciente. No es como una especie de... O sea, sí. El único caso en el que podrías hacer una tirada así sería para alguien que está incapacitado hacer que no pierda, que no se desangre, vamos. Pues lo que voy a hacer es levantar, incorporar a esa chica y llevarla conmigo. Vale, muy bien. Pues mientras vas haciendo eso, te cuelgas el rifle a la espalda, ¿no? Sí. No, o sea, la espalda, si lo puedo hacer con el rifle en la mano, no sé hasta qué punto es... Hazme una tirada de atletismo, perdón. A ver si puedes llevar el fusil en una mano que pesa lo suyo. Ya. Y a la chica intentando ayudarla, porque no deja de tener que llevarla contigo a peso casi. Buah, sí. Qué buena. Vemos que va ranqueando ahí, pero la chica tiene una pierna sangrando, pero parece que más o menos puede ir andando, va contigo. Gracias. ¿Ves que en ese momento te sorprende una cosa? Desde hace mucho tiempo nadie te había tocado, Ren. Aunque en este caso tú has ido a tocarla a ella. Pero ese contacto físico es un pensamiento fugaz que te pasa por la mente. No te ha rechazado. No se ha acordado de las heridas o de las... Creo que mi cabeza se mantiene suficientemente fría como para que ese hecho no me afecte. Supongo que simplemente pasa por mi cabeza el lado humano de esto, pero continúo llevándola. Es lo más importante ahora, es su seguridad. Vale, en ese momento, turno de Kaoru. ¿Qué vas a hacer, Kaoru? Te voy a decir, se acercan un par de jabalíes hacia vosotros, hacia donde estáis tú y Takeshi. Yo. Son unos jabalíes de un tamaño importante, no son jabalíes normales. No son como Nago, pero son unos jabalíes de unas proporciones importantes. Oh, grandote, sí. ¿Están bastante cerca como para que ya les pueda alcanzar a uno? Vamos a decir que sí. Van en carrera, ellos van corriendo. Vamos a decir que gastarías todo tu movimiento sin tener que correr y podrías atacar al primero, al que va en cabeza de esos dos que se acercan a vosotros. Pues nada, yo estoy convencida, me preparo para golpearle. ¿Sé golpear? No, pero vamos, hago así. Pues dame una tirada de pelear, Kaoru. A ver. Pelear. Pues con mi pequeño D4. A ver qué pasa. Vale, pues con eso te voy a decir qué pasa. Tienen para 4, tienes suerte. Tienes mucha suerte. Los jabalíes no saben luchar realmente. Yo tampoco. Resistentes, pero no están hechos para luchar. Así que sí, impactas. Hazme una tirada de daño. Vale, es tu daño fuerza más un D6 que te da la naginata. Y por cierto, bueno, en este caso no es importante, pero como va en carrera, no es importante, pero la naginata sí te da esa opción de tener unos 2 metros de distancia para no estar cuerpo a cuerpo, ¿vale? Que lo tengas en cuenta. Por eso preguntaba si ya ves tenía la alcance. ¿Qué tengo que desactivar para hacer la tirada de daño? El salvaje. Vale. Tírame solo explosivo, cuando yo te diga, ¿eh? Vale, ahora, tírame el explosivo marcado
Espérate un segundito, que voy a liarme yo. Espera. Primero tírame fuerza y luego tírame el dado extra, ¿vale? O sea, primero tírame la fuerza más luego el de 6 aparte. Para la fuerza, sí, marca explosivo y salvaje. Vale. Con la fuerza. Joder, cabrón. Vale. Que son 11, si no me equivoco. Ya tiro un de 6. Vale, quitando el salvaje. Sí. Pero el explosivo déjalo. Joder. Joder, cabrón. Madre mía. 11 más 9, 20. Vale. Tienen bastante dureza estos jabalís, que tienen dureza 11, pero con 20, descríbeme cómo acabas con él. O sea, es que ni siquiera pienso, porque cuando estoy levantando la negrieta es cuando pienso, están viniendo, podría haberla sujetado. Me frustro pensando, he fallado. Además, ¿qué pienso? He fallado, no puede ser, y si ahora nos alcanzan, evitan que ataque se dispare. Descargo el golpe, todo frustrada, y en todo el cráneo, pobre bicho. Se lleva la naginata, la hoja de naginata de pleno y cae seco. O sea, se arrastra un poco y queda delante de mí. Vale, lo que el siguiente turno va a ser de los jabalíes. Su amigo jabalí te va a atacar. Normal. Así que vaya por ti, ¿vale? Voy a hacer una tirada por los jabalíes. Ostras, es que esto de refrescar lo malo es que me borra las iniciativas. Cago en la leche. Bueno, da igual, tiro por el jabalillo como de Jota, da igual. Lo que no tiran con salvaje, porque son extras, ¿vale? Él va a tirar una tirada de ataque. Y va a tirar con pelear de 4. Ya os he dicho que no saben pelear mucho. Así que tiran un de 4. Es el que saca. Un 3. Pero como yo tengo aquí Benis de director, que para eso están también Savage Worlds, vamos a ver. Un 4. Que se me ha olvidado poner el explosivo, pero bueno, ahora vuelvo a tirar, lo sumo. Voy a marcarlo ahora. Vale, 2 son 6. 6, ¿cuál es tu parada, Kaoru? Mi parada. Tengo 5 de parada. Vale, pues te impacta, te va a hacer el daño. ¿Qué de daño hacen? Fuerza más de 6. Vale, su fuerza es. Esto, a lo mejor la fuerza ya sí es un poquito más alta, ¿eh? La fuerza sí es alta, sí. Vale, tira con. Vale, un de 12 más 3. Más un de 6. Así que limpio, marco explosivo. 12 más 6 más 3. Vale, el daño va a ser 10 más 3, 13. ¿Cuál es tu dureza, Kaoru? Mi dureza es 5 y entre paréntesis 6. Vale, vamos a aplicar 6 porque cualquier ropaje que lleváis así un poquito grueso, hace que tengáis ese puntito extra de armadura. Si no, me parecía que estaba muy pobre ahí la armadura. Así que tienes 6. De 12, no, perdón, de 13, si no me equivoco, a 6. O sea, de 6 a 13 van. 7. Con 10 sería. Bueno, con 6 sería aturdido, con 10 sería una herida. No llegas a 2 heridas. Apúntate una herida, Kaoru. En algún lugar, por ahí. Y que tienes un menos 1, a no ser que me tires un dado de vigor y quieras absorber gastando un Benny, te permitiría absorber esa herida. ¿Te quedan Bennys? Sí, pues gasto el Benny para absorber. ¿Gasta el Benny? A ver, vigor de 6. Tiro con todo activado, ¿no? O desactivado. Sí, es una tira de vigor sin penalizador, porque no se aplica todavía la herida. Pues a ver. Vale, con un éxito lo que harías es absorber una herida, que es justo lo que te han hecho. Vale. Tenía mucha suerte porque si hubiera sido 14 el daño, te hubieras comido 2 heridas y ya hubiera sido más grave. ¿Vale? Yo así veo, que, tía, veo a Kaoru recibir este impacto de jabalí y me abro mucho los ojos. ¡Kaoru! Es tu turno, Ren, ¿no? ¿O de quién es? Espérate, es que no tengo el no, no, no es mi turno, no es mi turno, pero... Después los jabalíes, ¿lo tenéis por ahí vosotros la iniciativa? Porque a mí se me ha quitado. Sí, nosotros sí que lo vemos. Los jabalíes eran los últimos, ¿no? Ahora ¿sí? Toca ahí otra vez. Pero ataca. Claro, los jabalíes eran los últimos. Ahora toca DJ, que es Nago. Vale. Vale, Nago en ese momento. No, Nago actuaba antes, ¿no? No, Nago tiene uno. Claro, pero Takeshi iba antes que. Ah, vale, perdón. Es que arriba sale DJ y jabalíes, pero esos no tienen.
Vale, va a ataque sí primero. Vale, pues nada, vuelvo a repartir cartas, ¿vale? Doy cartas de nuevo. Vale, los jabalíes irían primero, pero Takeshi vuelve a sacar carta. ¿Ves? Ren se queda con la que con la peor. O sea, tiene un 6 de diamantes o un 5. Se queda con el 5. Fíjate en la ventaja. No sé si es 5 o menos o justo 5. Espérate. 5 o menos. Es decir, sí, puedes usarlo de calculador, ¿vale? Buah, prepárate para ser salvada, Kaoru. Pues... Takeshi, tu turno. Vale, pues disparo hacia el otro jabalí ya recargado, el que está atacando a Takeshi. Yo tiro y eran 3 de 8, ¿no? Vale, pero dame un segundito, ¿eh? Que tengo que mirar una cosilla. 3 de 6. Dame un segundito que tengo que mirar una cosilla. Vale. Vale, sí. Es que está calculando el tiempo como vamos. Un poco justillo, pero bueno, bien, venga. Dime, dime. Meto, ataco al jabalí que está atacando a Kaoru. Vale, ¿tú tenías el fusil recargado ya? Sí, lo recargado. Todo el anterior en recargar, yo, ¿verdad? Sí. Vale, pues dispara. Le meto 3 de 6. Vale, el último no contamos, ¿vale? Porque vale, ha salido un salvaje ahí de gratis. Sí. Así que es 2... sí, es un éxito. Ah, espérate, espérate, que primero tienes que hacer la tira de disparar. Esta la de disparar. Ah, perdón, perdón. Esto es el daño directo. Un D8 más 1. Aquí sí que meto el salvaje, ¿no? Sí, pero es menos 1 por la fatiga, ¿eh? Acuérdate. Entonces es un D8 como tal. A pelo, sí. Mete el explosivo y el salvaje. Vale. Un 6. Como es impactar simplemente, éxito. Ahora sí, tírame los 3 de 6 y quítame lo de salvaje, pero deja explosivo. Ahí estamos. Joder, está muy bien. Vale, son... 14. 5. Vale, sí, son 14. Y hemos dicho que su dureza era, creo que 12. Espérate, te lo digo ahora. Creo que era 11. Su dureza es 11. 14 era la de con, jabalí. No lo había... Sí, los jabalís. No, los jabalís son 11. Nago es 12. Por eso digo que. Así 12, que se te has dado un jabalí, ¿no? Entiendo. Al jabalí está teniendo Kaoru, sí. Vale, entonces. Con 14 no llegas a matarlo. Lo dejas aturdido solo, ¿vale? Le das refilón y se queda así como medio aturdido, así como empieza a pegar como las patas así para un lado y para otro, como medio mareado. Y turno de los jabalíes. Va a tirar por espíritu el jabalí para ver si se quita el aturdimiento. A ver. ¿Dónde está aquí el jabalí? ¿Qué te dice el espíritu, jabalís? De 8, vale. Pues tiro a pelo, que es un extra. Vale, limpio esto. Y tiro un de 8. Vale, sí, el aturdimiento... Hasta así sacude la cabeza. Y se pone así como con la cabeza así baja, gacha. Y de nuevo vuelve a atacar a Kaoru. Vamos a ver qué tal que les hace. Vamos a ver. Esto de tener que ir mirando las fichas es un poquito rollo. Vale, sí, era pelear de 4, no me acordaba. Vale. Limpio, tiro un de 4 y lanza. Pues con 7 te da, creo que sí, ¿no? Limpio y te tiro el daño, que era un de 12 más un de 6 más 3. Y explosivo, vale. Vale, en este caso ha salido un 8 más 3, 9, 10, 11. ¿Cuál es tu dureza? 6. 6. Vale, te dejaría aturdido, pero como... Sí, exacto, te deja... No, aturdido no, te hace una herida. Ya habíamos dicho que con 10 te hacía herida, ya con 11 más. De nuevo, ¿vas a absorber daño o no? Cabrón. ¿Tienes Venice? ¿O no te quedan ya? Tengo uno, pero... Voy a recibir el daño. Vale, pues recibes el daño, apúntate un menos uno a todas tus tiras de rasgo, ¿vale? Atributos o... Igual que la fatiga. ¿Vale? A todas tus tiradas. Turno de... Vamos a pasar turno a Ren. ¿Qué vas a hacer, Ren? Yo estoy en la mierda porque quiero salvar a Kaoru, pero no puedo soltar a la chica que tengo en brazos.
No, aunque tengo el fusil en la mano, podría disparar, pero es que va a ser con un montón de penalizadores. Bueno, puedes dejar a la chica y disparar en un momento. En plan, siéntate un segundo, pa. Pero te pondría, te daría un menos 2 por... Bueno, pero como tengo un 5, como tengo un 5, ignoraría ese menos 2, ¿no? Sí. Pues lo que voy a hacer es dejar a la chica en el suelo con gentileza y rápidamente girar y disparar al jabalí que está atacando a Kaoru. Muy bien. De hecho, cuando digo dejarla con gentileza, y si puedo incluso dejarla como apoyada en la pared, en plan... Lejos de la batalla, fuera. Pero, o sea, no en mitad del suelo, no en mitad del suelo, sí. Pero dejarla como... En plan, digamos que hay un tocón ahí, ¿cierto? En, ¿vale? en una película donde dejarías a un herido para que, ala, ahí ya se ocupan otros. Y entonces yo disparo a... Sí, mientras, justo cuando haces eso, lo que ves es que todo el mundo se está empezando a retirar, ¿vale? O sea, hay una retirada directa. Lady Boss está dando órdenes para que todo el mundo se retire. Pues disparo a ese jabalí. Vale, pues hazme una tirada de disparar sin penalización ni bono. A ver, disparar... Ahí está. Ah, no me sale. Ah, sí, menos mal. Ah, ¿quieres repetir la tira? Sí. ¿Cuántos te quedan? Por me queda uno. Vale, pues repite tirada. Muy bien. Bueno. Esos son 7. El impacto es directo. No es suficiente como para que haya un aumento de daño. Que por cierto, se me había olvidado. Cuando hubo ese impacto tan hardcore de Nago. Si tenías que haber tirado un dado de 6 extra. Porque había un aumento en el daño. A Kaoru da igual porque te lo vas a cargar igual al jabalí. Lo vas a mochar igualmente. Pero Takeshi sí lo hubiera hecho un poquito más de daño. De todas formas, Nago tiene un pool de daño brutal. Así que no lo habían matado de todas formas. Ya, pero lo habíamos dejado más muerto. Lo habíamos dejado más hecho polvo, sí. Vale. Bueno, tírame un D6, va. Mientras tanto, me tiras un D6... Y yo soy y tu daño. 2 de 8 tiene el rifle. 3. Nada, con eso nada. Vale. El daño es sin salvaje, pero con explosivo, ¿no? El daño es sin salvaje, pero con explosivo, sí. 2 de 8. Vale, se lleva 8 de daño. Y como no estaba aturdido y tiene dureza 11. Ves que el disparo le da un... Yo qué sé, le da cerca... Bueno, le llega a impactar, pero le da... Por ejemplo, en uno de los colmillos estos que le salen a un jabalí. ¡Pshin! Y hace así como... Que se gira así un poco mirándote con cara de mala hostia. Y nada más. No hace daño. Turno de Nago. Nago lo que va a hacer es girarse hacia vosotros. Y va a empezar a emprender la carrera. Hacia los que queráis, porque todo el mundo se está retirando. Básicamente, es decir, o os coméis el ataque de oportunidad del jabalí y corréis, o os coméis en la embestida en algo, básicamente. Kaoru, te toca. Me toca y tengo ese panorama, ¿no? Que si no me muevo ahora. Si te mueves, digamos que tienes el ataque de oportunidad del jabalí, que te pegaría gratuitamente. Porque ves a Nago que va a investir contra vosotros, contra los que quedáis. Vale, entonces no me queda otra. Le grito a Takeshi que corra y nos quitamos de aquí. O sea, no tengo llega Nago nos chafa. Vale, pues él te va a hacer un ataque gratuito, que si no recuerdo mal era un limpio, un D4. Es un 2, pero me quedan 2 Benis. Voy a limpiar y tirar otra vez. Qué malo soy. Tiro 1. Va a fallar vilmente. No voy a tirar. Un 1 o no. En ese momento empiezas a correr. El jabalí se resbala en el fango. Como que trastabillea. Se queda así como medio tumbado de lado. Gruñe. Y tenéis la oportunidad, todos chicos, de salir corriendo de ahí. Vamos a salir de. La chica sigue ahí. Vamos a salir del modo combate. Y describir ya fuera de combate, ¿vale? ¿Qué hacéis? ¿La chica sigue ahí o se la había llevado a alguien? No lleva mucho tiempo ahí. La has tenido apenas unos segundos. Así que sigue ahí. Pues la sigo. Si puedo, sin que nos coja un jabalí embestiendo gigante, la ayudo. La llevo si hace falta. Esta vez el rifle a la espalda.
Vale, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es una especie de tirada de persecución, ¿vale? Estamos ya prácticamente en la última escena de la partida. A mí no me se me cabe la chica, que me ha tocado. Y vamos a ver qué sucede, ¿vale? Vamos a ver qué tiras tenía yo aquí preparadas. Ay, vale. Lo primero que vais a hacer es que me vais a sacar todos. Bueno, vamos a mantener todavía el tema de las cartas, aunque estemos fuera de combate, ¿vale? Y vais a sacar todos una carta. Así que limpio. Voy a limpiar. Quito. ¿Dónde está aquí los jabalíes? Los quito. Y vamos a hacer una tirada. Dar cartas. Si os sale un trébol, ¿vale? Vais a tener un menos 4 a vuestras tiradas. Más lo que tengáis extra. Y si sale cualquier otra carta que no sea trébol, tenéis solo un menos 2, ¿vale? En 3 turnos, entre todos, vais a tener que sacar 5 éxitos. ¿Vale? En tiradas de atletismo. Lo repito. Vamos a hacer 3 rondas. Vais a tener que sacar en esas 3 rondas 5 éxitos entre todos, sumando las de todos los personajes, ¿vale? Todas las tiradas van a ser a menos 2. Y si sale un trébol, a menos 4. ¿Ok? Ok. Vale, pues vamos a sacar cartas y vamos allá. Vale, Kaoru, tienes un Joker. Voy a mirarlo un segundillo, porque creo que el Joker lo que tenía es un más 2. O un éxito automático. Espérate, te lo voy a decir. Porque Joker es raro. ¿Me quiere sonar lo del más 2? Pero no tengo ni idea. Ah, te digo las tareas dramáticas. Ay, espera, tarea dramática. Os queda un venia cada uno, ¿no? Nos queda un venia cada uno. Sí. Vale, ¿dónde está esto? Ay, es que siempre. Complicaciones. Resolver la tarea, resolver las habilidades. ¿Y dónde está lo de los jokers ahora? No lo encuentro. Vamos a poner joker aquí. Vale, joker. A ver, justo cuando uno tiene que encontrar estas cosas. Bueno, vamos a decir que es un más 2, ¿vale? Para no complicarlo. Aunque no sea un éxito automático, pero bueno. Vamos a dejar que es un más 2, ¿vale? Así que hacedme todas vuestras tiradas. Voy a limpiar. Y Takei, si tú tienes un menos 2, menos el menos 1 que tenías de antes, tiras a menos 3. Takeshi tira a menos 3. Ren tiraría a menos 2. Y Kaoru tiene una herida, así que tiraría a menos 1. No, vamos, más 1, perdón. ¿Vale? Ok. Así que limpio. Como yo tengo un 5, yo tiro a 0. ¿No? Ah, no. No, porque no es combate. Vale, verdad. Vale, chicos, tiradme todos atletismo, que es con explosivo y con salvaje. Uy. Vamos a ver cuántos éxitos conseguimos. Nos falta Takeshi. Vale, no, por ahora, Ren sería el único que parecería que tiene un éxito con ese 4, pero como tira menos 2, es un 2. ¿Vais a gastar algún Bene, chicos? ¿Os quedan? Nos queda uno, nos queda uno a cada yo uno. Voy a gastarlo, va. Vale, pues venga, si queréis usarlo ahora o esperaos al siguiente tanda. No, Takeshi lo ha usado. ¿Tiene repetido tirado? Takeshi. Takeshi no. Takeshi no. Takeshi nada, pues es un 1 lo que ha sacado en total. Uf. ¿Quién más? ¿Alguien va a repetir tirada o pasamos no, no, a la no. siguiente? Pasamos a la siguiente. Vale, la ronda 1 no habéis conseguido ningún éxito. La verdad es que tenéis que conseguir 5 éxitos, ¿eh? Lo que sí que recomendaría, ahí voy a dar una pistilla, a ¿quién era? A Kaoru. Kaoru que había sacado. Tenía un más 1. Un 2. En total sacaba 3. Con un más 1 se Hombre, yo te aconsejaría que repitieras tirada porque sigues teniendo el más 1. Luego vete a saber, luego tendrás seguramente menos 2 todo el rato. Ah, vale, entonces sí, pues repito. Claro, que eso la es. La carta sigue siendo la misma, ¿me entiendes? A ver, tira, Kaoru, venga, atletismo. Vale, pues tiro atletismo, tengo un más 2 por ardor. ¿Por ardor?
Ah, porque has gastado un Beni, ¿no? Vale, pues joder. Eso son 10 más 1, 11. Con 11 no llegas a 3 éxitos, por desgracia, Más solo 2. dos. Lleváis Pero dos me mantengo. éxitos en el primer asalto, ¿vale? No, pero de que tengo el más dos de mi ventaja. ¿Qué ventaja? La de La robo. de por haber repetido. Ah, La vale. de. Entonces tienes un más 3 en total, que son 6 más 4, 10 más 3, 13. Un Entonces sí, os apunto 3 éxitos. Bueno, está muy bien. La primera ronda tenéis 3 éxitos ya. Os quedan 2 rondas más. Imagino acabar arrastrando a todos, a los dos y a la Sí, chica, en plan sí. de. Irlo describiendo, si queréis, irlo describiendo cómo vais corriendo. El desfiladero está muy cerca. Sabéis que Nago, la envergadura que tiene, no va a pasar por ahí. Nago no puede pasar por el desfiladero. Así Yo que es vuestra situación. me he cargado a la chica a la espalda. Yo la lío bastante, sí que me he tropezado. Vale. Ren, si vas a hacer eso, te voy a hacer tirar con un... Bueno, sí, te A voy a hacer tirar ver, con ¿cuál es la? con A un 1. ver, vale, pues entonces no lo hago. La otra opción es que la chica vaya corriendo a mi lado. Claro, Ah, claro. vale. Es que como habías dicho que le Queda muy que. épico, pero Pero al no, final pero con una... que como habías dicho que la pierna la tenía mal, digo, la tengo que llevar todo el Sí, no, pero rato. puede más o menos Ah, no, correr. no, sí, pues entonces no. Joder, ya me he complicado la vida mucho esta partida, no voy a. Venga, segunda ronda, va. Vuelvo a sacar cartas. Doy cartas a todos. Si tenéis, no tenéis ningún trébol. Qué bueno. No está mal. Tiráis todo a menos dos, va. Menos mal. Atletismo a menos dos todos. Tiro. ¿Ves que Nago empieza a correr? Empieza con el modo Live va. streaming has stopped. Uy, dame un segundito. Segundito. Tiempo, tiempo, muerto. Ya no estamos en directo. No. No estamos en directo, no. Este tipo de cosas tienen que pasar justo ahora, ¿en serio? Tarda un segundo, ¿eh? Es un segundo. Deberíamos estar en... Live Ahora. streaming is on. Hay un pequeño corte, así que continuamos aquí con la emisión. Ya está, ya creo que está volviendo la emisión. Vamos a ver. Sí. Vale, chicos. Segunda ronda. Tira estos a menos dos, ¿vale? Yo he sacado eso. Vale. Esos son... Ren... A ver, vamos a ver. Son... Uf, Kaoru ahí explotando. Vale. Vamos a Tengo ver. un menos tres. Sí. Kaoru tira menos 3, exacto. Vamos a empezar por Kaoru, por ejemplo, ¿vale? Porque la tengo la primera. Son 6 y 5, 11. Menos 3, 8. Esos serían dos éxitos ya. Así que vamos a escribirlo. No, no, pero Como... me han salido más seis después. Sí, pero es del otro lado. No se suma todo. ¿Me explico? O te quedas con un pack o con el otro pack. Es decir, el Vale, salvaje. Ha explotado por un lado y el de rasgo ha explotado por el otro. Ah, Y te quedas con lo vale. más alto. En tu caso te quedas con el 6 más 5 en vez del 6 más 4. ¿Vale? Vamos a escribir como Kaoru que va la primera. O bueno, descríbelo tú, venga. Como vas la primera, llegas al desfiladero, etcétera, etcétera. Ellos dos van detrás, pero también van a llegar. No, no, yo no les dejo ir detrás a ninguno, ni a ellos dos ni a la Vale. otra chica. Yo voy tirando de todo el mundo. Si Takeshi se ha tropezado, le engancho yo, como que le medio cojo de atrás de la ropa que lleve, o le medio le doy una colleja, le digo, venga, corre, corre. Y yo voy empujando, yo voy en plan de nadie se queda atrás. He tirado la naginata, porque las naginatas no son tan importantes como los rifles, la he tirado directamente, y estoy empujando a todos en plan de, venga, venga, corre. Vale, pues mientras haces eso, ves que hay una persona que se queda detrás, a tu altura más o menos, Kaoru. Te giras así, como casi que te la encuentras de bruces, y ves a Lady Eboshi apuntando con su rifle. En ese momento, Nago, que está a punto de llegar al desfiladero, el camino se estrecha, pasa de un, digamos, de la colina, hace así como un embudo y se va acercando hacia el desfiladero. Unos 3 metros de ancho, dos. Un metro. Lady Boss en ese momento dispara. El impacto da de lleno en la cabeza de Nago, el cual pierde ligeramente el equilibrio, pero lo suficiente como para que se trastabille y empieza a resbalarse el acantilado hacia abajo.
Una pequeña lluvia empieza a salpicaros. Estáis todos hacia abajo. Los jabalíes ya no están. Estáis todos en el desfiladero. Empieza a llover. Cada vez más fuerte. Estáis todos asustados. Temblando. No sé si de frío más que de miedo. Y ahí estáis todos. En silencio. Mientras veis cómo la corriente se lleva el cuerpo de ese dios jabalí. Corriente abajo. Lo hemos conseguido. La señora lo ha conseguido. Ha acabado con el dios jabalí. Me río en los ojillos. Y digo, si alguien puede matar a un dios, es ella. En ese momento, como si fuera de todo de golpe, en todo el mundo empieza a lanzar vítores y a aplaudir y a pegar silbidos. Sabéis que habéis perdido muchas vidas aquí, hoy. Pero también sabéis que muchos de vosotros no os habríais salvado si no fuera gracias a vuestra actuación. Podemos ver a los personajes como van descendiendo. No sabemos si con una sonrisa o cabizbajos, quizá. Sentimientos encontrados. Por ese camino del desfiladero que lleva a Ciudad del Hierro. ¡Rem! Uy, Rem, no, si Rem soy yo, estoy gilipollas. ¡Kaoru! ¡Kaoru! No te miro. Hay algo que quería decirte. ¿Será la euforia de la batalla o el ánimo? Pero quiero decirte que... Y voy a volver a tirar un dado porque estas cosas se tiran a dado. Espíritu, ¿no? Ah, dame una tira de espíritu, que mola más. Ah, vale. Yo voy a tirar cualquier cosa. Así tiene el valor de declararte. Ahí, espíritu. Enfrentada contra el corazón frío de Kaoru. Venga, ahí que va. Ay, que no lo veo. 1, 6 y explota. ¿Le ha reventado un 6-2? Y si no, iba a gastar el otro Benny. Bueno, lo que tiras es por si tienes el valor, digamos, ¿no? De declararte, más que la reacción de Kaoru. Que no, ya, hombre, evidentemente la reacción de Kaoru es suya. Pero sí. Pues venga, este momento. Kaoru, yo te quiero. Y cierro los ojos. Es que claro, ahora es, ¿le fianzoneo o me arriesgo a el más mínimo contacto y muestra de afecto para que me dé lepra? Vale, todavía tiene los ojos cerrados. No sé si a través de la venda notaría que le voy a poner una mano en la mejilla. Sí, como una sombra, como cuando te ponen así con los ojos cerrados y notas una sombra. Vale, y sí, te diría que yo también. Qué demonios. Oh, es listo, es sensible, es buen amigo. Se cae a cachos, pero bueno. Le diría que yo. No. Soy lo suficientemente inteligente como para saber que no debo ni abrazarte ni tocarte nada, pero mi corazón se hincha al escuchar esas palabras. Y en este. Con esas palabras podemos ver cómo todos regresan a la Ciudad del Hierro. Podemos ver cómo a medida que se acercan vuelve a sonar ese repiqueteo constante del martillo sobre el hierro. Clink, clon, clink, clon, clink, clon. Y el humo de la fundición que no deja ni de día ni de noche de estar encendido. De ellos se ocupan las chicas. En un último momento, quizá días después, podemos ver a Takeshi hablando con alguien fuera de la ciudad, en una aldea cercana, entre las sombras, oculto.
Cuéntame más. Fusilero. ¿Ves que es un hombre rechoncho? Así con una verruga muy prominente en la nariz. Con vestimentas de monje. Y te dice, cuéntame más acerca de esas criaturas. ¿Qué visteis allí? ¿Qué era ese dios jabalí que me estás contando? Digo, era el jabalí más grande que he visto en mi vida. Digo, no creo realmente en dioses, nunca había creído hasta que vi esa criatura. Si bien estaba acompañado de tantos jabalís que ya de por sí eran asombrosos... ¡Céntrate, muchacho! ¡Descríbelo bien! Me calmo y digo, era enorme, de por lo menos 3 metros de alto, a altura de 2 hombres encima uno de otro, y gigante y ancho, además. ¿Pero murió o no? Sí, no podemos saberlo, cayó al río, todos dimos por hecho que murió. Pero ya no ha vuelto a aparecer, ¿no? Ya no ha vuelto a aparecer, pero yo creo que... Ni Lady Boss es capaz de acabar de un tiro con una criatura semejante. Bueno. Y ves que te da una bolsa, la abres y hay un puñado de monedas relucientes. Y con esto, señores, acabamos nuestra aventura de Tras la Ira y el Rencor. La princesa Mononoke. Espero que lo hayáis pasado súper bien. Pues yo lo he pasado muy bien. Está muy chula. Espero haber recreado en la medida de lo posible ese espíritu que tiene esta maravillosa película. Sí, la ambientación, una pasada. Sí, está bastante guay. Muy mono. Nos vamos a despedir de los espectadores. Ahora nosotros nos quedaremos así un poquito charlando, si queréis. Y vamos a decirles adiós a los que nos vean. Y nada, seguid jugando en las net con 2020, que lo vais a pasar de puta madre. Hay partidas corsarias por ahí, se dice en los Discord. Hasta luego. Adiós. Adiós.